Ya estamos online. Perfecto. Entonces, empezamos. Buenas noches, querida audiencia de Bolivia, de Europa, de América, de todo el mundo, de Australia. Tenemos esta noche una conferencia sobre las redes que Claudia nos va a presentar en un momento. Va a presentar a los panelistas para tratar de dilucidar algunos temas de sobre cómo se preparó el golpe desde una perspectiva informática digital. Esta es una conferencia organizada por Siglo XXI en colaboración con WIPALAS Across the World, o WIPALAS a través del mundo. Y de Siglo XXI, repensando Bolivia, puedo decir que es una plataforma ciudadana inclusiva de enlace entre los movimientos sociales, organizaciones sociales y la comunidad de redes digitales internacionales y locales. Y nuestros objetivos son la defensa de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, la recuperación de la democracia, que la hemos conseguido, hemos logrado recuperar la democracia en Bolivia, la recuperación del Estado de Derecho y la instauración de un gobierno representativo de lo nacional popular. También defendemos las elecciones libres, pacíficas, transparentes, y que el voto siempre exprese la voluntad popular. La defensa de los derechos humanos, la lucha contra el racismo y todo tipo de discriminación, la lucha contra el patriarcado y sus diversas expresiones, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de la madre tierra y la integridad de los ecosistemas. Esta noche tenemos el agrado de presentar a dos panelistas, dos personas jóvenes que desde su visión, desde su perspectiva de las redes, nos van a poder alumbrar, nos van a poder dar luces de cómo se gestó un golpe de Estado con el apoyo inmenso de las redes. Claudia, te dejo la palabra y te pido que los presentes y que guíes la conversación. Muchas gracias. Gracias a WIPALAS a través del mundo también. Gracias a ti, Gustavo. Bueno, muchas gracias por aquí, bueno, con el público aquí de Canadá, nosotros acá de Reino Unido en conexión, bueno, en toda Europa que estamos también al vivo en todas nuestras redes. Sí, agradecerle y muy contenta de tener nuevamente a José aquí, que ya tuvimos también en WIPALAS y que fue un foro que nos enriqueció mucho conocimiento y nos empoderó. Y también darle la bienvenida a nuestra compañera Andrea. Entonces, hoy nuestros panelistas son Andrea Verdesia, estudiante de sociología y activista social y es exiliada política, así como José Llorente, comunicador social con estudios en filosofía y exiliado político. Hoy el tema, como lo mencionaba Gustavo, nuestro compañero en Canadá, es hablar cómo el rol que tuvieron las redes dentro de este golpe de Estado que Bolivia acaba de decirle no. Y ya no más, porque el pueblo boliviano ha ganado este 18 de octubre. Entonces, parte de hoy día, y le damos ya pronto la palabra, no sé quién quisiera ir primero, si es Andrea o José. El interés de hoy día es entender el rol de las redes. Hubo un fenómeno de bolivianos en el exterior que armamos redes, así precariamente, pero que nos convertimos en una fuerza internacional. Y quizás también los retos, ¿no? De aquí y ahora en gestión. Bueno, no sé quién quiere ir primero, los veo a los dos muy listos. Yo voy a ir primero, hemos sorteado y me ha salido a Ah, mí. bueno, dale, José. Bueno, muchísimas gracias, José. Bienvenido, un gusto verte nuevamente y tienes la palabra. Ya, bueno, en primera instancia hay que definir qué hacen realmente las redes sociales, ¿no? Porque unos a veces les dan facultades que no tienen, ¿no? Las redes sociales no necesariamente cambian la manera de pensar de una persona, como alguna persona podría pensar o algunos personas creían que las redes sociales eran plenipotenciarias en ese sentido, digamos, y omnipresentes. Las redes sociales lo que hacen siempre es reforzar determinadas creencias que la gente ya tiene. Por ejemplo, si una persona, ahí es el efecto, por ejemplo, de las fake news. Cuando una persona cree profundamente que el socialismo no funciona, por decirlo así, entonces ve una foto de una larga fila en algún lugar que, digamos, gobierna un gobierno de izquierda, entonces lo comparte y dice, ven, el socialismo no funciona. La foto puede ser falsa, la foto puede ser pasada o puede ser otro país, pero la gente lo comparte así, porque lo que hace es reafirmar su creencia.
y las redes sociales al mismo tiempo incrementan el potencial, digamos, de este tipo de difundir este tipo de información, porque te da el anonimato. Si tú tienes un perfil falso o una página falsa, obviamente esta información que vas a emitir no vas a tener que estar respondiendo a la ley de imprenta o a una ley de medios, digamos, porque no está tampoco las redes sociales en ese sentido reglamentadas, digamos, ¿no? O por lo menos no en Bolivia. Entonces, eso es para entender, ¿no? Lo primero, las redes sociales. Lo segundo, las redes sociales son solamente herramientas que permiten amplificar determinado tipo de información. Ahí está el talento, digamos, de las personas que saben manejar redes sociales, de cómo amplificar. Por ejemplo, tenemos un concepto en marketing, generalmente se utiliza la palabra concepto para definir una especie de idea que se tiene sobre algo. Uno quiere vender un chocolate y el chocolate quiere que se vaya dirigido a públicos jóvenes. Entonces, el concepto del chocolate quiere que sea que ese chocolate te da te hace cool, digamos, con los de tu generación. Es el concepto. Entonces, este concepto hay que darle un sentido dentro de las redes sociales y construirlo en base a contenidos. Es decir, va a ser videos, va a ser memes, spots, publicaciones, etcétera, para que este concepto se replique constantemente. Así es como trabajan las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia eso es en términos de marketing, digamos, de productos. Y en términos políticos es un poco más complicado, porque, por ejemplo, para el concepto de democracia, tú tienes que hacer creer al mundo que Evo Morales es un dictador. Entonces tú repites constantemente que ese es tu concepto. Bolivia vive en una dictadura. Entonces tú tienes que repetirlo constantemente. Cualquier cosa en Bolivia que parezca que es una dictadura o cualquier cosa que haya y que demuestre que hay un peligro del Estado de Derecho. Sea verdad o no sea verdad, eso no importa. Tú lo haces y entonces vas reforzando la idea del concepto, ¿no? Así es más o menos como funcionan las redes sociales. Entonces, en el golpe de Estado en Bolivia, lo que las redes sociales, y fueron muy bien utilizadas, después ya se descubrió que había una empresa, una consultora estadounidense que apoyó y aportó en este tipo de difundir información falsa, ya la anterior vez conversamos sobre aquello, CLS Strategies, si lo hemos olvidado el nombre, ¿no? La CLS Strategies. Entonces, lo que hacían estas era crear un ambiente de molestia en la población, ¿no? Con los incendios de la Chiquitanía, por ejemplo. Se difundió una cantidad de información falsa sobre la Chiquitanía, mostrando koalas quemados, mostrando elefantes quemados, cuando cualquier persona que conoce la Chiquitanía boliviana sabe que ese tipo de animales no hay ahí. Y sabe al mismo tiempo que lo que estaba sucediendo en la Chiquitanía es una cosa que sucede todos los años en épocas de chaqueo, ¿no? Entonces se empezó a incrementar esto, porque este año pasó lo mismo y nadie hizo nada, ¿no? Entonces ahí tenemos el claro ejemplo de la manipulación psicológica que sucedió eso. Entonces que empezó a crear un ambiente de desproporcionada molestia acerca de lo que sucedió en el incendio de la Chiquitanía. Una vez que sucede eso, entonces la gente empieza a echar la culpa del incendio a Evo Morales por un supuesto decreto que él había emitido que sería el producto de las quemas en la Chiquitanía. Pero el decreto que el gobierno de Evo Morales había promulgado ese año era más bien un decreto que lo único que hacía era ampliar la frontera agrícola en Beni, que es otro departamento donde no está la Chiquitanía. No tenía nada que ver ese decreto, ¿no? Pero ellos, las personas que difundían esta información falsa, evitaban que la gente sepa esta verdad porque repitieron mil veces esa mentira, ¿no? Entonces empezaron a repetirla y la gente con esa molestia empezó a creer y a decir, bueno, el régimen de Evo Morales es un régimen etnocida, empezaron a inventarse categorías ecocida, empezaron a decir todo tipo de cosas. Mientras tanto había Paraguay, se estaba incendiando, Brasil se estaba incendiando, pero nadie hablaba de eso, solo hablaban de Bolivia. Entonces, bueno, una vez que se crea esa molestia, termina el incendio de la Chiquitanía, Evo Morales logra apagar el incendio, Evo Morales logró apagar el incendio en septiembre del 2019. Las elecciones eran el 20 de octubre. Actualmente, para que tengamos una imagen de la magnitud de lo que estoy hablando, sigue el incendio en la Chiquitanía y estamos a 24 de octubre. Y el régimen de Jeanine Áñez no ha apagado nada, pero no hay ningún escándalo en medios, ¿no? Ni en medios ni en redes sociales. Entonces Evo Morales hizo un buen trabajo en su época, apagó el incendio. Pero obviamente los medios y las redes sociales aquí que amplificaron esta información que yo les acabo de explicar cómo funciona, terminaron creando esa atmósfera de molestia
ante el gobierno de Evo. Pasa eso y entonces llegan las elecciones y Santa Cruz declara un paro indefinido con el único motivo de ya desconocer las elecciones y no importaba quién ganaba o quién no ganaba. Lo importante es que se respete la democracia, entre comillas. Es una cuestión muy abstracta. Pasa eso, así, y llega a las elecciones, gana Evo Morales, y antes del conteo de los votos empieza a finalizarse, el señor Carlos Mesa se declara ganador, y dice, perdón, se declara que ya había segunda vuelta, dice, estamos en segunda vuelta, cuando ni siquiera se habían contabilizado y computado todos los votos que se deberían computar. Entonces, ahí empezaron las manifestaciones. Y ahí fue donde las redes sociales jugaron un rol fundamental. Aquí Facebook y WhatsApp. Primero Facebook, porque empezó a difundir información falsa de actas que estarían falsificándose, de papeletas quemadas, de una cosa, de otra cosa. Así una psicosis general. Segundo, en WhatsApp se empezaron a crear una cantidad de grupos por zona y por barrio, generalmente en las zonas urbanas acomodadas de la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otras ciudades menores en Bolivia, donde convocaban a movilizar a las personas. Y la información falsa que salía en Facebook se difundía en WhatsApp. Entonces estos colectivos ya organizados se ponían hora, fecha, día y todos iban a protestar. Quemaron tribunales electorales, atacaron a personas del MAS, después quemaron casas de dirigentes del MAS, incluso saquearon la casa del expresidente Evo Morales, etcétera, 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 ¿no? Eso ya se supo y ahí empezaba, una vez que comenzó el incendio, terminó el incendio de la Chiquitanía, comenzó esto que se llama calentamiento en las calles en base a las redes sociales. Y ahí empezó el momento, por decirlo así, el proceso de golpe de Estado que se hacía, porque esto hasta ahí era un movimiento social, un levantamiento social, digamos, de las clases medias urbanas, de los principales centros urbanos de Bolivia, que tenían por objetivo, digamos, a luchar contra un supuesto fraude electoral que nunca existió. Y esto era en base a argumentos falsos, ¿no? Uno decían que el conteo de votos estaba tardando mucho y que lo estaban modificando las actas, etc. Cualquier persona que sabe un poco de la historia de los procesos electorales en Bolivia, cualquiera, sabe que desde que se recuperó la democracia en 1982 hasta la actualidad, antes se tardaban en contar los votos hasta 20 días, 21, sin ir lejos, el 2005, en la primera victoria de Evo Morales, se tardó en contar 20 días el conteo de votos. 20 días después de las elecciones recién se tienen los resultados. ¿Ya? Eso es uno. El 2014 se tuvo en 10 días el conteo de votos cuando Evo Morales ganó con el 74%. El año pasado, el 2019, hubo 5 o 6 días y este año hubo solo 5 días. Más bien se está mejorando la forma de contar los votos, pero siempre tarda. Pero lastimosamente la gente, no, como no sabe de historia, como no se informa y se dejaba manipular, y estos colectivos denominados pititas, digamos, empezaban a emitir comentarios falsos al respecto, la gente empezó a entrar a una psicosis, ¿no? Eso fue lo primero. Lo segundo, empezaron a publicar actas marcadas por el MAS en supuestamente domicilios particulares. Y nuevamente digo, cualquier persona que sabe de procesos electorales sabe que una vez que se emite el voto en la boleta, en la caja, digamos, se contabiliza solamente en el acta electoral. Las boletas ya no sirven nada, para nada. Y las boletas siempre, desde el año 2005 hasta la actualidad, incluso antes, se guardaban en garajes alquilados o en casas particulares, para después ser llevadas a los tribunales departamentales, porque no había infraestructura para tanto material. Eso era una cosa común. Pero la gente, como no sabía esto, empezó a salir a las calles diciendo, bueno, ¿cómo es posible que guarden en casas particulares? Están robando, están cambiando nuestros votos, con papeletas marcadas, etcétera, etcétera, cuando lo que servía era el acta, ¿no? Y tercero, y esto es lo fundamental, las actas se cuentan públicamente. Todas las fuerzas políticas están en el momento de la contabilización de actas y pueden impugnar ese mismo momento. Comunidad Ciudadana en su época no impugnó nada. Nunca dijo que hubo fraude en su época. Mientras su líder, el señor Carlos Mesa, salía y gritaba que había fraude, etcétera, etcétera, y una cantidad de improperios considerable, sus delegados de Mesa decían que no había nada, ningún indicio de fraude en ningún momento. Y finalmente lo del TREP, ¿no? El TREP del conteo rápido, que no es vinculante y no es legal y no tiene la gente por qué
enojarse si el TREP no coincide con el conteo de votos oficial. Sin embargo, esa época, el 2019, la gente salió a protestar por esto, ¿no? O sea, toda esta maraña de mentiras, porque todo era mentira, desembocó en el golpe de Estado a Evo Morales y después en la pedida de renuncia por parte de militares, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí las redes sociales lo que hicieron fue difundir y amplificar la cantidad de información falsa que yo se la estoy relatando ahora. Ahora, después, eso es hasta ahí, digamos. Ese es el cómo se utilizó en el golpe de Estado. Ahora, digamos, quisiera parar aquí. Tal vez Andrea puede continuar con lo siguiente, porque después tenemos ya después del golpe de Estado cómo han comenzado las redes sociales a utilizarse de otra manera, ¿no? Y también ya tenemos el ejemplo, ya lo hemos hablado antes, de cómo la empresa CLS Strategies fue a trabajar después del golpe de Estado con el señor Arturo Murillo y en el Ministerio de Gobierno con un contrato de $90,000, etcétera, etcétera, que ya el mismo Facebook develó en sus propias informaciones oficiales, ¿no? Entonces, yo me quedaría hasta ahí. Muchísimas gracias, José. Andrea, te damos la palabra. Ya estamos todos haciendo preguntas, porque algo de las actas, por ejemplo, fue de las personas que habían fallecido y que estaban diciendo que estaban usando esos votos, pero en realidad no era así. Era que, al contrario, te mostraban que ya había fallecido para que nadie haya fraude. Y la gente, este movimiento de pititas, por ejemplo, lo utilizó diciendo que se estaba haciendo fraude cuando no era y nunca fue. Gracias, José. Andrea, te damos la palabra. Bienvenida, Andrea. Gracias, buenas noches. Creo que hay que entender, para comenzar también una cosa, Facebook es dueña de a la vez tres redes, o sea, es dueña de tres redes, es dueña de Instagram, es dueña de WhatsApp y es dueña de Facebook, ¿no? Entonces, Facebook conoce más de nosotros que tal vez lo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos. Anticipa reacciones, anticipa emociones y lo hace por una cuestión de marketing, lo hace por una cuestión de mercadeo y también por una cuestión de seguridad de ellos, ¿no? Entonces, si Facebook contiene toda esta información, es como crear un micro cosmos dentro de Facebook y a la vez se crean como que pequeños grupos que se encierran como en burbujas. Y antes del golpe, por ejemplo, las redes que eran de derecha estaban mucho más organizadas que las nuestras y tenían una burbuja mucho más amplia que las nuestras, porque también había un desgaste político de nuestra parte, también hay que ver eso, ¿no? Y que ser masista en ese momento también ya estaba un poco más estigmatizado, así que las personas eran un poco rehuyentes a defender al MAS, porque además era muy violenta la reacción de grupos de derecha en redes sociales, así que la gente prefería no pelear a decir que es del MAS, ¿no? Entonces, los comentarios en las páginas principales de los principales medios como Página 7, El Deber, siempre estaban en contra de nosotros y eso amplificaba y se tomaban y se formaban ideas y conceptos que se amplificaban a gente de derecha y que su burbuja era mucho más amplia que la nuestra y el espectro era mucho más amplio que el nuestro, porque en ese momento nosotros no estábamos organizados como ellos. Un fenómeno que ha pasado durante el golpe son los grupos de WhatsApp de gente de derecha, los grupos barriales, que se habían organizado bajo el término de que estaban cuidando su zona, porque supuestamente habían saqueos y que se tenían que cuidar, pero además las organizaciones para cuidar los barrios, para defender los 21 días de lucha. Ha sido un fenómeno bien grande porque por primera vez la gente en Bolivia ha conocido a sus vecinos. Por primera vez la gente ya se vio organizada por WhatsApp, pero ¿qué pasa por WhatsApp? En WhatsApp, por ejemplo, mandaban audios y decían, están viniendo aquí y están haciendo esto, o aquí están mis actas, o en mi mesa se ha hecho fraude, y no era real, pero se creaba la susceptibilidad a las personas de que eso sí había pasado. Entonces el WhatsApp también ha jugado un rol muy importante en el golpe, porque se ha permitido que corra información falsa. Creo que el común denominador antes del golpe es información falsa, ¿no? Fake news, y intentar desestabilizar psicológicamente a las personas para que justamente pidan que salgan militares, que salgan policías, que ha sido ya el culmen del golpe de Estado.
Entonces, creo que principalmente hay que entender eso, que Facebook maneja sentimientos, maneja emociones, pero además es dueña de nuestra vida en redes sociales. La única red que no nos pertenece, que no le pertenece a Facebook, es Twitter, y Twitter es una red que es muy, muy baja. En Facebook casi nadie la usaba y hasta ahora es una red que se usa muy poco. Entonces, la principal como que intervención que ha tenido Facebook, lo que ha causado el golpe dentro de redes sociales, ha sido generar un discurso y generar opinión dentro de grupos de derecha, que tal vez es algo que nosotros no hemos podido rebatir, pero se ha hecho por medio de información falsa que nunca se ha, se ha investigado. Nosotros nunca hemos investigado, como lo han investigado posteriormente al golpe, que tampoco, pero se podía investigar, ¿no? Entonces se han generado discursos, se han generado opiniones en base a grandes medios, pero también jugando con las burbujas que tenían las personas en base a su ideología política en redes, que han generado justo esto, o sea, que se vayan uniendo más, que tengan más organización, ya no solo en redes, sino ha pasado a la organización barrial de grupos de derecha, que amplificaban discursos fascistas, que, discursos de violencia y de odio, que no eran sancionados nunca y que más bien se amplificaban y que han sido también ampliados por líderes de opinión. No sé si se les puede decir influencers, pero es justo el tema de la chiquitanía, por ejemplo. El día de hoy no hay ni un influencer boliviano que haya salido a decir nada en redes, entre ellos, por ejemplo, Carlos Rocavado, Carla Ortiz, que en esos momentos eran muy, estaban en las redes. Hasta el momento en Bolivia eso no ha pasado más, pero el año pasado sí ha pasado. Entonces son gente que podría amplificar más los discursos y que nosotros no teníamos en ese momento. Y la generar opiniones, generar discursos ha sido muy importante para el golpe, para la derecha. Ellos han podido generar el discurso de fraude, se lo han creído, pese a que no había pruebas para nada, y ha sido porque se ha logrado generar por eso opiniones dentro de las personas, manipular sentimientos, reafirmar también sus sentimientos, porque al final ellos no querían continuar con el gobierno. Un pequeño porcentaje, que es justo el porcentaje que ahora está diciendo nuevamente fraude, es el porcentaje de personas que también el año pasado estaban diciendo lo mismo, solo que sí estaban respaldados por medios, líderes de opinión, para reforzar esa idea. Entonces, toda la construcción del fraude en realidad es una construcción llena de fake news que ha logrado cambiar la matriz de opinión en Bolivia para que la gente se crea eso, pero que además ya ha pasado no solamente en el discurso en redes, sino que ha pasado en el discurso a las calles, ¿no? Para generar susceptibilidad y violencia, para que también pase a que las personas pidan el motín policial y también que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Por mi parte, antes del golpe también sería solo eso. Muchísimas gracias, Andrea. No sé si José quieres acotar algo a ello. Una de las partes que dijimos que hoy día también vamos a hablar va a ser de los retos, ¿no? Que viene ahora, pero yo no sé, quizás si quieren contar algo. Uno de los temas que a mí se me estaba ocurriendo como pregunta también es ¿cómo nos podemos proteger nosotros también en cuestión de que no jueguen con nuestras emociones, ¿no? Como miembros de la sociedad que vemos algo que pensamos, así sucedió, por ejemplo, acá, como ustedes saben, British Analytica o Cambridge Analytica, y la película que todos podemos verla, donde podemos observar cómo juegan con nuestros sentimientos para que nosotros tengamos esa guerra emocional, ¿no? Y esa guerra fue en la realidad que ha ganado elecciones a nivel mundial y que han sido contratadas para hacer este tipo de trabajo de manipulación emocional. Mi pregunta para ambos ustedes, antes de que crucemos un poco más al resto de los temas para esta noche, para este foro, es ¿cómo podemos nosotros prepararnos? ¿Hay alguna manera en que nosotros podamos identificar, distinguir y quizás protegernos sobre esto? Bueno, ya en otra ocasión yo decía, y bueno, lo dije también en varios medios, hay tres tips fundamentales, ¿no?, para saber si una es fake news. Una es verificar la fuente, verificar si la fuente es verdadera, verificar si la fuente está
no se tienen cierta veracidad, digamos, ¿no? Eso es un. Dos, porque la fuente puede fallar, porque también los medios masivos de información, grandes masivos, también mienten, ¿no? Entonces pueden fallar y mentir. En Bolivia, no vamos a decir, y el cerco mediático ha sido causante de muchas de las penas y las desgracias que han sucedido en Bolivia. Entonces, lo otro es preguntar a alguien que sepa más que uno sobre determinado tema, digamos, sobre la salud, digamos. Le vas y le preguntas a un médico y le dices, bueno, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que las antenas 5G dan coronavirus? Y la persona te va a decir, no, es mentira, digamos. Entonces, ahí uno ya deja de compartir información falsa. Y la tercera es, yo creo que ya la autoformación de las personas, ¿no? Que cada persona tenga sepa que está entrando a las redes sociales, no como algo natural. Las redes sociales son herramientas donde puede pasar de todo. Entonces, tiene que ver y decir, bueno, este es un lugar como cualquier persona puede publicar cualquier cosa. Entonces, por obvias razones, no voy a dejarme manipular la primera noticia que vea, por más favorable a mi forma de pensar que parezca, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que son los tres tips básicos, pero habría un cuarto que ya responde más a un criterio de manejo político de las redes sociales, que es el hecho de que las personas que sabemos cómo funcionan estas fake news y estas grandes redes de redes que contaminan los espacios, digamos, con sus informaciones, las personas que sabemos esto, sepamos usar sus herramientas y lo demos la vuelta, ¿no? Así como se hizo en Bolivia con el cerco mediático. El cerco mediático ha logrado, digamos, tener a todos los medios reproduciendo una misma noticia por todo el tiempo que los medios vean conveniente, y así hacías que la gente hable de ese tema todos los días, a todo momento, y que ese sea lo que la gente hablaba en el almuerzo, con sus primos, con sus tíos, o incluso para relacionarte con otras personas tenías que hablar de eso, porque si no, no te hablaban. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que eso puede volver a pasar. Entonces, tenemos que tener la suficiente infraestructura en redes sociales. Esto quiere decir desde perfiles, páginas, grupos, conocimiento, know-how, todo, para difundir información de nuestro lado y que ellos no puedan, digamos, poner y marcar agenda. No, obviamente, eso ya es un criterio mucho más político de los primeros tres tips que decía, pero creo que es importante. Y esto se ha visto en este último tiempo, que en base a este criterio, que se ha roto el cerco mediático, o por lo menos se lo ha perforado lo suficiente como para que ellos no puedan mantener, digamos, blindada a la señora Jeanine Áñez, que ha terminado con el 0% de los votos, ¿no? Solo como una anécdota, y con esto termino, para quienes puedan revisar el conteo de votos en el cómputo oficial, en el tribunal, en el órgano electoral. Tenemos toda una sonrisa en nuestros rostros cuando decimos eso. Y a nivel nacional. Tres candidatos que se bajaron, ¿no? La señora del ADN, el señor Jorge Quiroga y la señora Jeanine Áñez. Sí. Hay gente que, sabiendo que se bajó Tuto Quiroga, votó por Tuto Quiroga. A ver si pueden ver, hay como 1,000 votos, creo, de personas que se equivocaron, digamos. Igual de ADN hay así como 950 y tantos votos. Y de la señora Jeanine Áñez hay 0. Nadie ni se equivocó. Ni por equivocación. Eso es una cosa impresionante. Es una cosa que ha sido muy linda. Porque no la, perdón, porque no le pudieron, para los que no saben, que no llegaron a saber esto, no pudieron, porque yo fui delegada aquí en el Reino Unido en la votación y pregunté por qué todavía está, ¿no? Y yo digo, quizás hasta por equivocación, pero bueno, fue 0, fue nulo. Pero sí, no pudieron porque habían impreso ya las papeletas, y claro, obviamente estamos en una época donde nosotros tenemos, sobre todo nos están entregando una Bolivia destruida financieramente, ¿no? Financieramente, entonces hay que, obviamente no hay ese lujo de imprimir nuevamente sin Jeanine Áñez en la papeleta, entonces salió así. Sí, sí. Pero ni por equivocación. Bueno. Eso fue solamente una anécdota para la historia, ¿no? Bueno, esos tips y eso no más puedo decir al respecto. Ok, gracias, José. Andrea, ¿tú tienes algo más que pudieras acotar con ello? ¿Cómo nosotros nos podemos preparar? Porque este es un ataque emocional, ¿no? Y hay veces, yo soy terapeuta de salud mental, y quizás para añadir antes de ti, Andrea, algo que es muy importante es la justicia, la lengua, nuestra propia historia, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo José, por ejemplo, de cómo nosotros crear, lo que entendí fue cómo crear nuestro propio contenido, ¿no? Nuestra propia historia, our own truth, ¿no? Nuestro propio legado. Pero Andrea,
es fuerte, ¿no? Porque cuando tú ves un contenido y si sientes que tienes esta moral, esta labor de compartirlo, se siente hasta culpable si no lo compartes, y quizás ahí es donde entra esa parte emocional, ¿no? Donde sí te tengo que hacerlo porque si no, no voy a ser parte de la, no sé, de algo grande. Entonces, ¿tú qué piensas sobre el tema, Andrea? La única forma de que Facebook no tenga acceso a nuestros sentimientos es que no tengamos Facebook, así que de una o de otra manera siempre se van a controlar nuestras emociones y gustos ahí. Por eso justamente nosotros ya somos una red y que seguro alcanzamos los mismos contenidos en Facebook. Todos nosotros seguro tenemos acceso a las mismas noticias, a los mismos gustos, nos llegan sugerencias y fotos iguales a todos los que estamos en este Zoom, por ejemplo, porque Facebook ya nos pone también en un grupo de personas que tenemos el mismo gusto. Creo que lo importante en realidad es manejar las herramientas que da Facebook, justamente con lo que dice José, para usarlas nosotros, ¿no? No, es imposible que Facebook no acceda a nuestra información. Ya tienen un reconocimiento facial, así que en cuanto subimos una foto saben que somos nosotros. Tienen todas estas herramientas y lo que tenemos que hacer nosotros es usarlas a nuestro favor, y es algo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Hemos logrado romper un cerco mediático. La gente prefería informarse por redes sociales que por medios oficiales. Es algo que es muy bueno en una campaña en la que había un régimen que manejaba directrices de opinión. Y que estas redes se han ampliado a nivel internacional, tanto que desde ahora estamos en un Zoom con personas de toda Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que usar esas herramientas a nuestro favor. Obviamente, hay que también saber de que a un nivel emocional, si uno se expone mucho en redes, tiene consecuencias también a nivel personal, pero ya es casi imposible, ¿no? Si uno tiene redes, las redes saben de ti, así que no, lo que hay que hacer es usar esas herramientas a nuestro favor. No hay otra, no hay manera de mentirle a Facebook nosotros, digamos. De que podamos nosotros distinguirlas, ¿no? Y podamos, algo que antes de pasar al siguiente punto, en el que tú estás hablando ahorita, Andrea, de las fuerzas internacionales, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita estamos conversando Canadá, Bolivia y Europa. Antes de ello, un momento que quizás que me quedó a mí, creo que no lo voy a olvidar, es esta gran mentira del Deber, por ejemplo. Bueno, yo soy de Santa Cruz, me crié con el periódico El Deber, y hasta cierto punto, de que me imagino dentro de mi crianza hubo ese respeto hacia El Deber, ¿no? Hasta que después entendí que esto, que no es tan así, ¿no? Que hay manipulación de información y, bueno, hay una oligarquía de una familia que quiere, ¿no? Y que tienen todos esos vínculos con los comités, con Santa Cruz, Cívico, etc. Y que al final no es para todos, ¿no? Pero algo interesante que sucedió este año fue de que El Deber publicó en Twitter una publicación que decía: Evo Morales no tuitea desde hace muchas horas, o algo así, como diciendo que Evo Morales estaba asustado de algo. Y eso era totalmente mentira, porque yo me entré a ver el Twitter y, bueno, el compañero Evo Morales es una persona muy activa en su Twitter, muchos seguidores, creo que ha sobrellevado el millón, con muchas enseñanzas, con mucha ideología, con mucho liderazgo, y él estaba tuiteando cada 20 minutos prácticamente. O sea, que El Deber hizo la gran mentira, o sea, una mentira fuertísima, y el que sigue El Deber y que, claro, que quiere ver solamente esa realidad, se queda, ¿no? Entonces quizás es importante entender esa agenda. Y lo otro que para mí fue un shock total es cuando se dijo de que se acordó, o sea, el gobierno prácticamente dice, no, el MAS va a continuar, ¿no? O sea, el Tribunal Supremo Electoral, y en ese momento hubo festejo. Pero El Deber decidió escoger una foto donde mostraba a personas con palos y decía: los masistas festejan, y era con palos, ¿no? Entonces, ese privilegio que ellos tienen de su plataforma, pero que nos están demonizando, y eso lo hacen a propósito. Entonces, quizás entender esas agendas que ellos tienen, ¿no? Pasemos al otro punto, antes de que pasemos, después vamos a ir a los retos al final, y que me imagino con preguntas y respuestas también de aquí de la sala. ¿Cómo ustedes han encontrado este crecimiento y amplificación de redes
a nivel internacional. Nosotros prácticamente autoconvocados hemos creado nuestras propias redes. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cómo lo han visto ustedes que son expertos en redes? ¿Qué opinión tienen? Y sobre todo el impacto, no sé, ¿qué nos quieren decir sobre ello? Ya. Vamos, José, te veo listo. El MAS siempre ha tenido dificultades para entrar al mundo de redes sociales, porque obviamente no es el mundo donde él se ha criado, él como movimiento social, digo, ¿no? Como movimiento se ha criado. La derecha en Bolivia siempre ha sido mucho más hábil manejando redes sociales. Eso es un hecho. Sin embargo, después del golpe, los compañeros, las compañeras se han visto obligadas a ingresar a redes sociales porque sabían que ya no les iban a dar los medios ningún tipo de cobertura. Y cuando veían que los medios mentían de manera descarada, como decir que solitos se habían matado en Sencata y en Sacaba, o que querían hacer explotar una planta de gas licuado cuando era mentira o cosas de esa naturaleza, la gente empezó a encontrar en las redes la salida a todo esto, ¿no? Entonces, el tan ejército azul que tanto se soñó hacer en tantos años, recién se armó cuando ya no había el Estado, ¿no? Digamos, cuando ya el MAS había perdido el Estado, recién empezó a armarse. Eso es fundamental para entender. Y aquí llega lo más interesante. El MAS ha tenido dos cosas muy importantes en redes sociales. Una, la campaña oficial. La campaña oficial de Lucho, David, de Andrónico, el mismo Evo actuó, donde sus páginas de Facebook y sus Twitter también han sido realmente canales de opinión muy grandes. Tenían la posibilidad de llegar a millones de personas semanalmente y de llegar a mucho más de lo que llegaban las otras páginas de los otros candidatos. Quizás con la excepción de Luis Fernando Camacho, todas las demás páginas del MAS eran increíblemente mucho más vistas, ¿no? Camacho invertía, hasta donde tenemos conocimiento, $1,500 diariamente en redes sociales. Lucho, David y Andrónico no invirtieron ni un peso en todas las redes sociales, ¿no? Y eso, estoy mencionando esos tres candidatos, ¿no? Seguro hay muchos más candidatos, porque prácticamente todos los candidatos del MAS llegaron a tener sus redes sociales en esta ocasión y tenían cierto impulso, ¿no? De la misma red del MAS IPCP oficial, la que tiene el Check Celeste, tiene mucho, mucho engagement. Entonces, esa es la primera parte de la campaña, que yo creo que fue muy efectiva, y al mismo tiempo la forma en la que se relacionaban con sus públicos, ¿no? Tanto David, que es un hombre que no busca la confrontación en ningún momento, uno no puede encontrar en su página un post de confrontación, como Lucho, que es un hombre que en su página siempre demuestra serenidad, ¿no? Hasta incluso cuando se pone feliz se lo nota sereno. Entonces hay siempre este tipo de cuestiones, ¿no? Andrónico siempre se lo ve mucho más cercano al pueblo. La gente le dice hijo del pueblo, así le ponen de nombre, de apodo. Entonces eso es una cosa muy bien vista, ¿no? Y que se ha logrado hacer. La otra parte de la campaña electoral en redes sociales la han hecho los activistas, ¿no? Todas estas personas que ha sido quitada su voz de los medios de información, han encontrado sus propios medios de información. Y ellos los han creado, ellas los han creado. Hace poco un experto en marketing y en comunicación estratégica habló en Bolivia, no recuerdo el nombre en este momento, y él dijo, él había hecho un seguimiento exhaustivo de la cantidad de páginas creadas en los últimos meses, ¿no? Y ha llegado al nivel de que 5 páginas por día se creaban a favor del movimiento al socialismo, ¿no? Y páginas que tenían por nombre desde más el original o orgullosamente masista, hasta páginas que tenían de nombre así, Televisión Caranavi, Televisión Bermejo, y todas que eran pequeños medios de información que han terminado siendo grandes medios de información, ¿no? Con billones de vistas, cientos de compartidas, etcétera. Entonces, toda esta gente desconocida, porque uno diría, pucha, sería lindo conocer a todas estas personas, pero todos han empezado a publicar sus propios y hacer sus propios medios. Y esa fue la mitad de la otra campaña, lo que ningún otro partido tenía, ¿no? El señor Carlos Mesa tenía su página y algunos de sus seguidores se compartían, etcétera. No tenía un gran músculo de páginas alternativas que respaldaban sus noticias, porque el señor Carlos Mesa fácilmente tenía el apoyo de los grandes medios de información, ¿no? Por ejemplo, Página 7. Él simplemente decía, quiero una noticia, una entrevista en Página 7, hacía su entrevista en Página 7 y listo, tenía ya muchas vistas, ¿no? Lo que nosotros no podíamos hacer, porque ya por obvias razones,
por el cerco mediático nos cortaban la voz, ¿no? Entonces, estos medios se ocuparon de hacer el trabajo constante y duro, todos los días, a toda hora, sábado, domingo, lunes, no importaba. Y así fue creándose esta campaña, ¿no? Y así fue rompiéndose el cerco mediático. Aquí salieron tanto desde influencers del MAS, que han salido algunos cuantos, hasta al mismo tiempo también redes alternativas de medios de información que se han vuelto medios grandes. No sé si alguna vez ustedes han visto, hay uno que se llama Voz, así con Z, Voz TV, que es del Alto, que tiene miles de seguidores y hace coberturas, incluso tiene publicaciones y transmisiones en HD. Entonces, yo no sé qué gente en Alto se habrá decidido invertir en esto y empezar a hacer este tipo de coberturas. Y esta, en la época de los bloqueos, era la única que daba cobertura, ¿no? Después, otras redes mucho más grandes, como es Causachuncoca. Causachuncoca es, en algún momento, fue el medio más visto de Bolivia en redes multimedia, no superando a Unitel, que su Unitel llega en promedio a 4 millones de seguidores a la semana. Causachu llegaba hasta 7 millones, ¿no? Entonces, eso era increíble. Obviamente, Unitel tenía varios, ¿no? Varios, Unitel, Red 1, Bolivisión, etcétera, etcétera. Causachu era una, pero esa una podía competir con los grandes medios y eso era una cosa muy impresionante, ¿no? Entonces, ese ha sido más o menos el rol de las redes en la campaña. Muy bueno, yo creo que muy bueno. Y al mismo tiempo ha sido un ejercicio que lo han hecho todas y todos de manera a puro pulmón, ¿no? Porque no había una como había en los otros partidos, una empresa de publicidad y comunicación que ha sido alquilada, contratar sus servicios y que se lo han hecho, se lo han construido una cuestión, un discurso, etcétera. No, esta fue hecha por puro pulmón y por los militantes del MAS, que son abundantes, ¿no? A pesar de que estuvieron atemorizados, ahora se demuestra que son miles y miles, ¿no? Eso podría decir al respecto. Muchísimas gracias. Y vale la pena. También al que no lo sepa, que creo que es muy desde conocimiento público, que intentaron bastantes veces deshacerse de Radio Causachuncoca, quitándole aceite, quitándole las páginas. Es un ataque sistemático a la emisión que ellos tenían y a la transmisión. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de tener a Ramiro y obviamente Oli, un gran periodista y bueno, no el único periodista en Radio Causachuncoca, pero se convirtió, al menos nosotros para bolivianos afuera, en el único medio, no hay otra manera de escribirlo, el único medio que, pero no sé si mi sonido está bien, entonces se convirtió como el único medio en el que nosotros podíamos confiar, porque si teníamos redes sociales o canales que estaban transmitiendo y que tenían, siempre había un fake news por ahí, entonces obviamente quitó la confianza de todos, de nosotros los bolivianos, y de afuera Causachuncoca se convirtió en nuestro medio de comunicación, en el que podíamos confiar. Andrea, no sé si quieres acotar algo sobre el tema, o si vamos con el siguiente punto de retos. ¿Qué quieren? Creo que es importante mencionar de que la militancia en redes del MAS siempre ha sido estigmatizada. El primer denominativo que se le ha puesto a los que manejan redes del MAS era los guerreros digitales, haciendo un sentido despectivo. Y se ha hecho notar como que la gente en el MAS solamente defendía al MAS porque le pagaban. Sí. Después del golpe se ha demostrado que ninguna de las personas que defendía al MAS lo hacía por dinero. Y lo hacían por convicción y lo hacían fines de semana, domingos, cualquier hora. Si era en la madrugada que había que cubrir, se cubría. Así que creo que tampoco ellos han podido medir, la oposición y el régimen no ha podido medir que en realidad esos guerreros digitales lo hacían por convicción y no por yucus, como les decían, ¿no? Y toda la militancia del MAS ha sido increíble cómo han perdido el miedo en redes, porque al principio había una persecución y una cacería increíble, impresionante, ¿no? Que la gente tenía miedo de estar en grupos de WhatsApp y cómo se ha ido perdiendo ese miedo para crear una gran red, porque es la primera vez que todos los masistas se han unido para defender en redes y han demostrado que las redes las hacían militantes, que no les importa si les pagan, si tienen sueldo o no, sino que lo hacen por convicción y que
lo hacen porque creen en algo y es increíble como por primera vez el MAS es una potencia en redes y es porque sus militantes lo hacen sin importar nada, no lo hacen porque quieren ver a Bolivia bien. Lo que es, gracias Andrea, quizás algo, no sé si, bueno, lo que es interesante de todo esto, así también como se ha utilizado para la derecha, como tú decías, José, que quizás nosotros en la izquierda no teníamos ese campo, pero ahora nos hemos convertido en esta fuerza internacional. Y ahí hace en realidad, creo, contraparte, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que, como el muchacho periodista español, que nunca se pronuncia su nombre, porque tampoco me interesa en realidad tener mucho conocimiento de su trabajo, si lo llama trabajo, el que recientemente insultó, ¿no? A nosotros los bolivianos, que nos llamó a todos ignorantes. Interesante cómo también ellos utilizan esta plataforma que es un poco, bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que de dónde viene una agenda personal, llama incluso sus investigaciones con su propio apellido, se nota que es protagonismo y se nota que tiene obviamente una agenda protagonista principal, ¿no? Pero así también como nosotros hemos crecido, creo que ha habido todavía estas redes a la derecha que quieren quizás utilizar esas mismas plataformas y bueno, es importante que tengamos esa contraparte, ¿no? Que nosotros vamos y creamos nuestras propias verdades. ¿Qué ustedes piensan? Y esto siempre una pregunta, perdón que se me acaba de ocurrir, que siempre quiero hacerla. Porque hay personas que dicen, cuando ves el contenido de tal, compártelo para mostrar la mentira. Y otros dicen, no lo compartes para que no le des la validez. Y algo que dijo José en nuestro foro en Huipala, que lo aprendí, lo anoté y lo escribí, si se dice muchas veces, una mentira que se dice muchas veces se convierte en verdad. Y yo la verdad no lo había escuchado eso así, de esa manera, tal cual lo expresó José. Entonces digo, mientras, cuando yo comparto con valido y perpetúo, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué debemos hacer cuando vemos cosas que sabemos que son mentiras? ¿La compartimos o no las compartimos? Personalmente pienso que compartir contenido falso es perder el tiempo porque amplificas la noticia. Se podría poner como que siempre le ponemos falso, ¿no? A la noticia, pero generalmente se amplifica. Lo mejor es que hayan páginas que desmientan, si es que se tiene que desmentir, pero para que no crezca la noticia, pienso que es un despropósito desmentir. Únicamente si la noticia realmente necesita ser desmentida, por ejemplo, masistas matan a no sé quién y en realidad no es algo, o sea, que sea demasiado grave, sí se puede desmentir. Que lo hacen los mismos medios de comunicación, creo, cuando no es una página de ellos. Pero después, cosas que son minúsculas o algo, ir compartiendo, lo que hace es amplificar la noticia y justamente crea desestabilización. Así que yo parto de que no hay que compartir noticias que son falsas ni para desmentir, ¿no? Gracias, Andrea. José, ¿qué tú piensas? Sí, exactamente igual. Es mejor que páginas encargadas y especializadas digan es falso, a que uno comparte este tipo de información diciendo es falso, porque puede algunos sin querer, digamos, coadyuvar a que este tipo de informaciones se difunda, porque hay personas que aún sabiendo que es falso, lo van a compartir. Entonces, si digamos, ven que lo comparte, va a decir, bueno, ya yo no lo había visto, entonces lo voy a compartir. Y pueden aprovechar eso, digamos, para seguir difundiendo la información falsa, porque una vez que uno emite una información falsa y llega a 1 millón de personas, y uno lo desmiente, después no va a llegar a 1 millón de personas, puede llegar a 500,000 y entonces el otro 500,000 siempre va a pensar que al final y al cabo eso era verdad. Entonces siempre es mejor evitar compartir cualquier tipo de información falsa, ¿no? Y desde cualquier portal web, digamos, ¿no? Siempre dejarlo así y evitar comentar al respecto. Gracias, siempre es una enseñanza y gracias compañeros porque ustedes tienen mucho conocimiento. Mire, ya yo sé que hay bastantes, le voy a pasar pronto la palabra a nuestro compañero Gustavo porque ya tenemos preguntas. Déjame chequear la parte técnica. Gustavo, vamos a, ¿cómo hacemos con las preguntas? Creo que podemos ya empezar a hacer preguntas ahora, abrir una ronda y luego continuamos, ¿sí? Ahí sí, está, sí. Gustavo. Sí, podemos empezar a pedir a la gente que participe, de la gente que esté en este Zoom.
que puedan hacer sus preguntas. Yo sé que van a tener varias preguntas porque este es un tema bastante actual y con muchas interrogantes, la verdad, ¿no? Y también vamos a ver algunas sugerencias o preguntas que salgan de la red en Facebook, ¿no? Entonces, podemos abrir los micrófonos a la gente que está en este Zoom actualmente. ¿Alguien tiene preguntas? Ah, tenemos nuestra compañera desde Holanda que quiere hacer una pregunta. Yvonne, te escuchamos. Bienvenida. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, realmente es un tema muy interesante que nos llega a todos, sobre todo a los que somos fuertes utilizadores de los usuarios de las redes. Yo creo que hoy en día en todas partes del mundo nos hemos dado cuenta que las redes son un filo de doble arma. ¿Por qué? Porque han afectado a todas las democracias de todo el mundo, de América, Sudamérica, de Europa, y que ahora los países desarrollados tienen más controladas las fuentes de información. Y creo que lo que ha pasado en Bolivia, las mismas redes han destruido la sociedad de la derecha conservadora. ¿Por qué? Porque ellos han comenzado a utilizar las redes como publicidad en lugar de informar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han comenzado desde el 2006, comenzaron con las mentiras del Tiffany's, han comenzado con las mentiras del referéndum del 21F, han comenzado con la trampa del fraude y han seguido después de esto con la mentira de pedofilia. Entonces, yo creo que ellos mismos han destruido su propia imagen, porque no se olviden que en Bolivia, en las poblaciones no hay redes, pero los vemos a ellos con las últimas noticias y cuando se les pide salir a las calles a defender sus derechos, ellos salen en multitud. ¿Por qué? Porque los indígenas no tienen redes, pero siempre han tenido radios. Han tenido radios de Aymara y han tenido radios en Quechua. Y ellos se comunican por medio de la radio hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que es un punto que el próximo gobierno tiene que tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque en los 14 años nosotros hemos visto que Evo Morales ha utilizado las redes para informar. ¿Por qué? Porque ha creado los ministerios, ha creado todo lo que es de las alcaldías por redes, han creado muchísimos programas en Quechua y Aymara en las redes. Mientras que la derecha conservadora siempre la ha utilizado para mentir. Entonces, yo creo que la clase media, sobre todo, nos hemos dado cuenta de la gran estafa que nos estaban haciendo, y es por eso que hoy en día también defendemos nuestros derechos y los derechos de todo el Estado plurinacional. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo la derecha debería cambiar su imagen dentro de las redes? ¿Cuáles son las actitudes que debería tomar en este aspecto? Muchísimas gracias. Gracias, Yvonne. Adriana y José, le dejo la palabra. ¿Quién quiere responder primero? Bueno, si más no entiendo, se refiere mucho a cómo tienen sus propias redes de comunicación, digamos, los pueblos indígenas, ¿no? Más o menos la pregunta era ese sentido, ¿no? O quizás escuché mal, no sé si. Más que todo sobre la derecha conservativa y la mala utilización de las redes. Porque los campesinos generalmente se informan por medio de la radio y la derecha conservadora desinforma y que afecta a su propia sociedad hoy en día.
y que ellos están tan encerrados en cuatro paredes que no salen de ahí y, como decimos hoy en día, están completamente adoctrinados. Muy bien, yo quiero hacer una puntualización porque ese es un tema clave que está siendo debatido en todo el mundo, que es más o menos cuál ha sido y cuál es el rol que utilizan las redes sociales para la difusión de información de extrema derecha y para cómo esto de alguna manera cultiva en las sociedades estímulos xenófobos, racistas, fascistas, ¿no? O sea, hay una relación, y esto no hay que mentirse, entre el uso masivo de redes sociales y el aumento o el incremento del fascismo en el mundo, ¿no? Esto es muy interesante porque, o sea, no quiero ser un reduccionista y decir que por las redes sociales hay fascismo, eso es ridículo. El fascismo nace siempre en momentos de restauración de privilegios, digamos. En Europa del siglo XX, en comienzos de Europa, el fascismo nace justamente en un periodo entre guerras, cuando la crisis afloraba y los movimientos socialistas estaban avanzando. Entonces, el fascismo nace para evitar que sigan creciendo estos movimientos y utiliza, digamos, todo tipo de instrumentos propagandísticos para llegar a esto, ideología, etcétera, sus propios líderes, partidos, y bueno, y termina en lo que ya sabemos todos. Entonces, actualmente, en América Latina en particular, miren esto, en un momento de restauración oligárquica, donde la reacción social, digamos, la reacción política viene a restaurar privilegios de las clases, digamos, que han perdido estos en los últimos años, digamos, con la distribución del excedente en América Latina, con la mejora de posibilidades a personas que antes no tenían posibilidades, y al mismo tiempo con la democratización de los servicios básicos, con democratización del acceso a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sectores que han sido acostumbrados a que eso era solamente para una determinada casta, han tratado de restaurar las cosas, de reaccionar para regresar al que ellos consideraban o el status quo. Y las redes sociales han sido fundamentales en esto porque la expansión de mensajes de odio es mucho más fácil de difundir que un mensaje de amor y de esperanza en redes sociales. Miren, fácilmente yo puedo hacer una información falsa de que hay venezolanos en Bolivia que asaltan un supermercado. Fácilmente lo hago. No pasó nada, robaron y mataron a un policía boliviano. Ese mismo momento, después de que la gente se entere de esa información falsa y la difunda, van a decir fuera todos los venezolanos de Bolivia. Y puedo iniciar un movimiento xenófobo de maneras, digamos, de muy malas, por decirlo así, pero lo puedo iniciar de esa manera con una fake news y sacar todo el sentimiento fascista de la sociedad. Racista de la sociedad y xenófobo de la sociedad. Y las redes sociales incrementan esto. ¿Por qué? Porque ante una crisis económica que vive el mundo, digamos, fundamentalmente, las contradicciones de clase empiezan a acentuarse y es más fácil decir que en vez de que el empresario te esté explotando, que les esté explotando a los obreros reduciéndoles el salario, decir que tú pierdes el trabajo porque hay un inmigrante. Es más fácil decir eso y emitir un mensaje de odio mediante las redes sociales anónimas, como yo dije al comienzo, es muy sencillo. Y de esta manera los partidos como Vox en España, por ejemplo, de donde viene este señor Esteban Basaguas que mencionaba Claudia, o u otros partidos de ultraderecha, etcétera, tienen pues un caldo de cultivo increíble para difundir y para atacar las democracias del mundo. Porque uno de los riesgos de la democracia no es, como algunos dicen, el autoritarismo o que haya gobiernos que son un poco más fuertes que otros o el libre mercado o quitar el libre mercado. Esos no son riesgos para la democracia. Uno de los principales riesgos para la democracia es dejar de decir la verdad. Cuando una sociedad empieza a buscar y a repetir mentiras constantemente, la que pierde es la democracia. Porque si algo es uno de los pilares de la democracia, es el diálogo entre dos personas o entre múltiples colectivos sociales. Si estos se empiezan a debatir en base a mentiras, entonces obviamente quien pierde, digamos, en ese criterio argumentativo y real, digamos, de lo que puede ser la democracia, racional de la democracia, es la sociedad. Y el caldo de cultivo de las mentiras y de los mensajes de odio, como no es la democracia, es su antagónico, que es el fascismo. Y los partidos de ultraderecha y este tipo de restauraciones oligárquicas que tienen por objetivo quitar derechos y aumentar privilegios o restaurar privilegios. Entonces, ahí las redes sociales sí juegan un rol muy, muy negativo
y sabiendo cómo funcionan, digamos, con todo lo que acabo de decir, entonces nosotros tenemos el objetivo de decir, bueno, ya sabemos cómo funcionan esas redes, entonces hay que desenmascararlas y hay que evitar que las redes sean manejadas por estos colectivos, ¿no? Y nosotros también utilizarlas de las maneras profesionales como se debe y de la mejor manera para que esto no suceda, ¿no? Ese es un tema muy largo, pero me gusta mucho, entonces que quisiera ponerlo como introducción quizás para tal vez otra temática después. Sí, en Holanda tenemos un dicho que cuando hay algún problema en el Senado o en la política, decimos, oh, está pasando, es un gobierno a la española. ¿Por qué? Porque hemos visto que Pablo Casado, Pedro Sánchez y Santiago Abascal hasta el día de hoy no pueden llegar a formar un verdadero gobierno a causa de las redes. Y ese es el mismo problema que tiene la sociedad de las derechas conservadora en Bolivia. ¿Y qué pasa? Como tú dices, influyendo muchísimo en la xenofobia de las de los países, ¿no? Que se están el populismo está viniendo muy fuerte para defender sus propias culturas. Gracias. Gracias, Ivonne. Pero también quizás añadir ahí, o añadir a lo que acaba de decir José, de que, bueno, hay una oleada de fascismo mundial, lo tenemos a Bolsonaro, tenemos a Trump, tenemos a, bueno, acá en Reino Unido tenemos el Partido Conservador, que tiene sus políticas de austeridad, que ha dejado a miles y miles y miles de personas en absoluta pobreza, y que fue esa utilización, como acaba de explicar José, ¿no? Sobre esta imagen que utilizan y demonizan, así fue como nosotros, bueno, así fue como ganó el Brexit, así es como el Reino Unido ahora se va a salir de la Unión Europea, así es como está creando el caos más grande en la historia del Reino Unido. Entonces, es ese juego de como me ha gustado mucho, como lo has dicho, quitar el derecho y subirle privilegio, ¿no? Y estamos hablando de comunidades grandes que han tenido privilegio, tienen dinero, tienen posición socioeconómica, un estatus, que van a pelear uñas y dientes a no perder ese privilegio. Y por eso mismo es que ves que tienen ellos mucho dinero para invertir en sus redes sociales, en sus campañas políticas, en sus campañas de mentira. Andrea, ¿tú quieres decir algo al tema? A la pregunta que estaba haciendo Ivonne. Creo que el rol que tienen las redes de derecha en realidad debería ser el de... Es que nosotros no podríamos hablar de sus redes, ¿no? Sus redes generalmente fomentan al odio y al racismo, y se ha demostrado que eso no funciona, lo hemos demostrado en nuestra elección, ¿no? Ellos solamente tenían un discurso negativo. Creo que ellos no logran construir un discurso real porque en realidad no tienen un proyecto político. Entonces, al carecer de proyecto político, solamente te transfieren discursos de odio y venganza y de que no hace, el otro no hace nada bien, pero no proponen nada. Entonces, en el momento en el que ellos tengan un proyecto de país que la gente les crea, tal vez puedan hacer algo en redes, pero nunca va a llegar ese momento, porque en realidad la derecha justamente lo que hace es quitar derechos y quitar, quitar dinero y robar y usurpar. Entonces, su gran problema es ese, ¿no? Pueden tener mucho dinero en redes, porque es lo que pasaba con Camacho, por ejemplo. Pueden tener fotos muy lindas, pueden tener las mejores empresas de marketing, pueden hacer campañas grandes, incluso pueden ganar elecciones como lo ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, pero al momento de gobernar no te sirve de nada tener una plataforma de redes perfecta si tu proyecto político es malo. Entonces, evidentemente nos van a vender eso en redes. Son gente que puede hacer cosas magníficas en redes, pero no tienen proyecto político. Así y es. Si se dedican a ese discurso, volverlo más radical y de odio y de xenofobia, pierden más. La campaña del MAS este año ha sido de puro amor y de puro unidad para recuperar Bolivia, y se ha demostrado que eso ha sido mucho más fuerte que dar discursos de odio, ¿no? Y venganza.
Así es. Muchas gracias, Andrea. Y le paso ahora a Gustavo. Sí. Quería acotar algo así. Bueno, Ivonne preguntó, ¿cómo ves la derecha en este mundo de redes y cómo podrían posicionarse con algo mejor, ¿no? Yo creo que la derecha no tiene nada de mejor en Bolivia, la verdad, ¿no? O en ningún lugar de América Latina, porque es una derecha, además de ser conservadora, ser extremadamente conservadora, es muy antigua, ¿no? Es una derecha muy antigua. Como alguna vez Rafael Bautista dijo, es una derecha muy señorial, muy señorializada. Yo siempre, hace algún tiempo he empezado a decir que la derecha en Bolivia es esa derecha pongueadora, ¿no? Nosotros hemos hecho una revolución del 52 justamente para eliminar el sistema del pongueaje, pero la sociedad en general avanzó, la sociedad que era reprimida, los indígenas que eran el sujeto de todo este abuso de histórico, de poder y económico y racial, y además el abuso racial. Era una derecha que se caracterizaba por ser pongueadora. La derecha no avanzó, sigue en esa actitud, sigue con ese pensamiento y esa mentalidad, que la gente que es indígena, de origen indígena, tienen que ser sus sirvientes, tienen que ser sus sirvientas. Yo no veo esa evolución mental, social, cultural y antropológica que normalmente las sociedades tienen. La derecha en Bolivia se quedó muy rezagada en esos pensamientos. Tienen tecnología, evidentemente, tienen plata, han tenido el monopolio del Estado durante décadas y han sabido aprovecharlo de una manera muy eficiente porque tienen cuentas de banco en todo el mundo. No dejaron nunca nada en Bolivia, todo lo tienen afuera, pero no supieron modernizarse mentalmente, ni ideológicamente, ni culturalmente. Yo creo que la diferencia es que con el MAS, sobre todo desde el advenimiento del movimiento al socialismo en 2005 o 2006, los pueblos indígenas y en general las clases medias de origen indígena han logrado avanzar mucho más que esas derechas, ¿no? Han logrado avanzar en todo sentido, tecnológicamente, intelectualmente, ideológicamente, incluso culturalmente. Entonces ya no se puede, y hemos visto el resultado ahora en las elecciones, de lo que pensábamos que nosotros que estábamos en redes haciendo una presión para que se respete el voto democrático del pueblo, nosotros teníamos hasta previo a las elecciones un poco de susto, ¿no? Decíamos, están haciendo un gran fraude y sabíamos que el fraude estaba en curso, por algo habían hecho todo el golpe y habían hecho todo este show mediático de las elecciones. Pero yo creo que no calcularon que la gente que es de los indígenas, o sea, la gente de movimientos indígenas, sociales, movimientos populares, tenían otra forma de pensar y otra lógica que es un poco más acorde a los tiempos del siglo XXI. Yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Era lo que quería acotar en todo caso, ¿no? Y creo que la derecha tiene que desaparecer, no hay que darles oportunidad. Yo creo que la derecha tiene que desaparecer. Y es muy triste porque, perdón, para añadir algo también, estamos hablando de una derecha que sigue sistemas coloniales, ¿no? Donde quiere a los pueblos originarios como sus sirvientes, que no accedan a la universidad, ellos tener las mejores casas, tener las mejores condiciones laborales, de estudio, de progreso, de futuro. Entonces, siempre con esa diferencia social, ¿no? Es como una, ellos están trabajando para asegurarse de que su oligarquía no termine y por ello es importante mantener al resto de nosotros bajo esa inferioridad, pues el sentimiento de inferioridad, y está pasando obviamente a nivel mundial. Pero lo lindo de esto, antes de pasar la palabra, antes de ir a la parte de los retos, es de que Bolivia está trayendo esta esperanza a toda Latinoamérica, y nosotros podemos unirnos, nosotros podemos, la próxima elección es para mañana, Chile mismo tiene su referéndum, después venimos con Ecuador, y el sueño es una Latinoamérica sin intervenciones, ¿no? Una Latinoamérica que la dejen gobernar por su propia gente, sus propios pueblos. Ivonne, te escuchamos. Yeah. Sí, yo creo que es muy fuerte decir que la derecha tiene que desaparecer. Yo creo que la derecha tiene que tomar conciencia y tiene que cambiar de actitud,
¿Por qué? Porque es también bueno tener una oposición, porque cometemos errores. Hemos visto que dentro del movimiento al socialismo y ha sido un instrumento realmente para el servicio de los pueblos, hemos cometido errores. Entonces, yo creo que la derecha tiene que ser consciente y cambiar de actitud. Que no desaparezca, pero que cambie de actitud y que tenga principios y moral para poder solucionar todos los problemas de Bolivia. Y además que están forzados a integrarse dentro de la cultura indígena. Es como los extranjeros. Cuando ellos o nosotros venimos a sus países, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es aprender su idioma y su cultura. ¿Qué quiere decir? Integración. Entonces, los de la clase media tenemos que poner esfuerzo y aprender tal vez el aymara y quechua para integrarnos y ayudar a solucionar nuestros problemas como un país, estado plurinacional de Bolivia. Gracias, Ivonne. Interesante mi intervención, porque yo digo, si la derecha no es lo que es, entonces, ¿qué son? ¿No? Si ellos empiezan a hacer e integrarse, bueno, ya no es derecha. Pero bueno, ese es otro foro que necesitamos. Bueno, pasamos al punto de... perdón, y lo digo porque no he visto una derecha que cambie de actitud hasta el momento. Sí, quizás otro más agresiva, menos agresiva, pero siempre utilizando la identidad de los pueblos, ¿no? Para mantenerse en poder y privilegio. Proceso a largo plazo. Y no sé si es algo el que quiera... Sí, porque existe, ¿no? Porque dentro de la derecha, por lo general, existe la supremacía. Bueno, hay también radicales en la izquierda, pero una manera muy mínima en comparación con la derecha. Y bueno, ese es otro foro que necesitamos. Vamos ahora con la parte de los retos para de aquí, ahora mismo dentro de las redes sociales. ¿Cuáles serían los retos de aquí en adelante? Ahora que, hablando específicamente de Bolivia, hemos recuperado la democracia, estamos en ese camino, en esa jornada, y bolivianos, estamos en un momento de que sabemos que hemos dicho no al fascismo, no a las intervenciones, no a los tanques en las calles, no a las balas. Y va a haber un proceso, ¿no? También de reparación de todo este dolor que hemos sufrido como en los últimos 11 meses. Pero, ¿dónde quedan las redes sociales? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuál es su futuro? Andrea y José. ¿Qué les parece? El principal reto es conservar la unidad, creo. Por primera vez se ha logrado trabajar de forma conjunta todas las redes en Bolivia, directa o indirectamente. Así que no se puede dispersar ese trabajo, ¿no? Más bien hay que potenciarlo y crear más redes todavía para poder tener casi como un monopolio por redes. También es importante crear y potenciar medios alternos, justamente como la causa Chuncoca, para que ellos puedan también automantenerse, ¿no? Que no tengan que vivir solamente del Estado y que no sea solamente causachos, sino que haya muchos causachos, coca y muchas redes y muchas plataformas donde la gente se puede expresar, porque los medios alternativos ya hemos visto que no lo van a hacer, ni siquiera la televisión estatal, que es la primera en que ha sido captada y ha cambiado el discurso de la noche a la mañana, una red Bolivia TV por la que todos nos informábamos, ¿no? Después del golpe ha dejado de informar y ha seguido el discurso del régimen. Entonces, lo importante y que seguro se va a hacer o supongo que va a ser a un nivel estatal es justamente apoyar medios alternos que son los que han demostrado que tienen una discursiva crítica y también propia. Y bueno, seguir el trabajo en redes, ¿no? Que ha sido muy efectivo, por eso como digo, es la primera vez que Bolivia, la izquierda ha sido mayor y más contundente en redes que la derecha, es la primera vez que se han organizado grupos, la primera vez que las páginas han logrado tener una cohesión y no se puede dejar eso y justo es el tema también de perder el miedo y hacerle ver a la militancia de que hemos ganado las elecciones ampliamente y
los que deberían sentir vergüenza son otros y no nosotros. Nos han estigmatizado demasiado, creo, a nuestros hermanas y hermanos los han estigmatizado demasiado. Salvajes, asesinos, narcotraficantes. Entonces las redes también, nuestras redes tienen que cumplir una función de mostrar primero políticamente lo que se va a hacer en el gobierno de Arce, porque seguro van a ser cambios profundos que se van a hacer. Políticas públicas que se tienen que tomar, ya se tiene que tomar un rol mucho más estatal, porque vamos a estar, somos ya gobierno, leyes que hay que mostrar, entonces, pero a nivel de militancia y de redes, la unidad que se ha logrado no se puede perder, ¿no? Obviamente no vamos a estar seguros defendiendo tanto como lo hemos hecho estos 11 meses, que teníamos que estar siempre a la vista de que pase algo, pero sí es necesario captar más gente y potenciar nuestras redes. Entonces creo que ese es el gran reto, el de perder el miedo y de nosotros utilizar las herramientas que hay en Facebook a nuestro favor. Ese sería el reto, creo. Como que continuar, ¿no? Lo que hemos logrado ahora y que no se deshaga. Gracias, Andrea. José, ¿qué tú piensas que es el reto? Y de ahí vamos con preguntas, porque tenemos preguntas desde Europa, tenemos preguntas de Canadá. Gracias. Ya. Primero, continuar con la profesionalización del uso de redes sociales. Las redes sociales ya no puede ser un espacio que tú le digas a cualquier persona, tú que sabes manejar Facebook, házmelo esta paginita, digamos, ¿no? Tiene que ser hecho por gente que sepa. O sea, tampoco es muy difícil, pero tiene que saber, digamos, ¿no? O sea, no es física avanzada. Eso es primero, ¿no? Porque hay una cuestión muy interesante, y eso no solo pasa en redes sociales, pasa en comunicación en general, ¿no? Cualquier persona que estudia física, digamos, dice, yo creo que esto es así, y todo el mundo dice, sí, es así, es el físico, tienes razón. Llega el comunicador y dice, yo creo que esto es así, y dice, no, yo creo que no, yo creo que sí, y todos le dan la contra, todos pueden debatir. Entonces, sí hay que tener un poco de respeto al trabajo que se hace en redes sociales y al trabajo en comunicación en general, no solo en redes sociales, en medios. Lo segundo, tomar el aspecto comunicacional como algo estratégico. Generalmente se ha considerado en Bolivia, y este ha sido un error fundamental, lo que no pasó, por ejemplo, en Venezuela y en Cuba, digamos, por algo también, o en Nicaragua, por algo, digamos, sus revoluciones tienen otros matices, que es el hecho de que la comunicación es pilar de cualquier proceso revolucionario. Lo que no se comunica no existe, por más de que uno lo haga de maneras, digamos, solamente por cariño que haga algo y no lo comunique, digamos, ¿no? El presidente Evo Morales, el expresidente Evo Morales, es un hombre que ha hecho muchísimo por el país, digamos, tanto a toda la gente que ha ayudado, pero él no quería en ningún momento que esas cosas se transmitan o se publiquen, etcétera, porque decía, no, cuando uno hace algo bueno, lo tiene que hacer de corazón y no tiene por qué difundirlo. Eso está bien, es muy bonito, pero cuando estás haciendo política, no, tienes que difundirlo, porque la gente tiene que sentirse parte de esto, porque si no cualquier tipo va a venir, te va a decir pedófilo y va a decir, ves, es un pedófilo, y va a terminarle creyendo a esa persona y no a lo que tú realmente eres, digamos, que es ese otro tipo de persona, digamos, ¿no? Que por ocultar o por decir por buen tipo no lo voy a difundir, terminas metiendo la pata, ¿no? Entonces tiene que tomar la comunicación como algo estratégico. Hay también, obviamente, la profesionalización. Y ahí los avances que se han hecho en redes sociales se tienen que capitalizar, ¿no? Se tienen que capitalizar en el sentido de todas las personas que han trabajado con la cantidad de páginas, la cantidad de perfiles, toda esta infraestructura que se ha logrado, tiene que potenciarse y tiene que seguir trabajando junta. Esto es fundamental. Cuando uno crea una red, una página de Facebook, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y llega a tener cierta incidencia, uno ya es, ese ya es su instrumento de trabajo, esa página de Facebook. Entonces uno no puede darse el lujo de perder esa página de Facebook o de regalarla o de cambiar de contenido porque el público ya se ha construido, ¿no? La marca ya se ha construido a partir de eso. Entonces eso tiene que entender también la gente que hace redes sociales, que su trabajo, por más que a veces parece chiste solo hacer un meme, compartir una noticia cualquiera, etcétera, tiene un sentido y llega a determinadas personas y esas personas sienten determinado vínculo con esa página. Entonces uno tiene que tener la,
suficiente seriedad para trabajar de esa manera, ¿no? Es como cualquier medio de comunicación. Si uno hace radio, lo mismo. Si llega a tener un programa de radio, por más que te escuchen 3,000 personas y nadie más, pero te escuchan esas 3,000 personas constantemente, es por algo que te escuchan. Entonces uno tiene y se debe a ese público y tiene que construir siempre con ese público, ¿no? Entonces yo creo que eso debe pasar en redes sociales en los siguientes meses para evitar que en el futuro nos puedan venir guerras fuertes, digamos, de desprestigio y demoledores en las redes sociales que obviamente pongan en peligro la gobernabilidad y al mismo tiempo al mismo gobierno, ¿no? Ya lo hemos visto y no queremos volverlo a vivir. Me parece, perdón José, algo, y Andrea, muchas gracias, increíble, porque algo que acaban de decir ustedes es algo que quizás es muy cercano, igual me imagino para siglo XXI también como para Huipalas. Ahora nosotros tenemos casi 15,000 seguidores que comenzamos obviamente solamente con la intención de denunciar el golpe de Estado y hablar por nuestros hermanos en Bolivia, pero sí, también ya tenemos nuestro público, es como un... y es algo que nosotros ahora vamos a hacer un trabajo de profundización donde veremos cuál es nuestro futuro. Sabemos que es anticolonial, antirracista, y ya, como tú dices, debe existir, no puede apagar porque hay un público y ese público espera y nosotros estamos muy contentos por ellos, ¿no? Pero quizás lo que les ayudaría mucho y es una idea para ustedes dos como especialistas en el tema es de que organizaciones como las nuestras recibamos un apoyo de entrenamiento, de coaching, donde nosotros podamos también aprender a cómo utilizar esta herramienta de trabajo para dar el mejor o lo mejor para nuestro público. Entonces ahí les voy dejando una invitación para que vamos armando un taller de entrenamiento, para lo que hemos abierto página. Ya vamos comprometiendo a nuestro panelista. Ok, tenemos comentarios desde Facebook. Hay alguien que está diciendo, otro momentito, por favor, vamos a comenzar, creo que ahora ya vamos con las preguntas, ¿no? Dice, mi pregunta, alguien que está, estamos transmitiendo Huipalas y también siglo XXI, entonces Huipalas está con preguntas que dice, mi pregunta es, ¿podríamos tener una Bolivia, perdón, podríamos tener en Bolivia un equipo especializado para evitar y detectar estas influencias xenófobas en la población que muchas veces está financiado por las ONG como Ríos de Pie, USAID, como que acaba de declarar un investigador español, Julián Macías? ¿Qué podríamos hacer o es imposible hacerlo? Bueno, en la señora Yanine Áñez ha hecho un decreto, si no, tal vez estoy equivocado en ley, decreto, no me acuerdo cómo es la cosa, pero ha autorizado el ingreso de muchas ONGs a Bolivia de esa manera, ¿no? Más de 200, creo. Y obviamente todas tienen ese matiz, ese es lo que dice el Ríos de Pie. Ríos de Pie es una fundación, organización que tiene objetivos de desestabilizar gobiernos, sobre texto de que supuestamente se preocupan por el medio ambiente, por los derechos humanos, es falso. No, entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer, y sí estoy de acuerdo, tiene que eliminarse, tiene que expulgarse del país, porque no son necesarios en el país ese tipo de organismos, y al mismo tiempo tiene que limitarse el rol que pueden tener los organismos no gubernamentales, ¿no? Y esto por la sencilla razón de que, ¿cuándo nacen las ONGs? Ya las ONGs nacen en la época del neoliberalismo, cuando el Estado empieza a reducirse. Entonces empiezan muchas de las tareas del Estado a pasarse a la sociedad civil y al sector privado, entre ellas la investigación, entre ellas, digamos, ministerios de tierra. Desaparecía, como en Bolivia, el Ministerio de Culturas, desaparecen, digamos, medio ambiente, etc. Entonces ese trabajo se cede a las ONGs y las ONGs empiezan a ingresar mediante recursos del exterior a trabajar en eso y obviamente a darle su propio enfoque ideológico y político. Son organismos no gubernamentales, pero eso no quiere decir que no tengan ideología política, ¿no? Entonces ingresan a ocupar ese espacio del Estado, que el Estado no ocupó, y empiezan a utilizar, por ejemplo, a los pueblos indígenas para sus propios objetivos, sobre texto de hacer una pequeña capacitación para que hagan talleres de no sé qué, los utilizan a los pueblos indígenas y los tienen, digamos, anquilosados ahí, evitando que ellos puedan ejercer sus derechos políticos, por ejemplo, lo que sucedió mucho en Bolivia en los años 90. Entonces, uh-huh. Cuando tú amplificas el Estado, como sucede en un gobierno nacional popular, las ONGs ya no tienen sentido de estar ahí, porque ya ese espacio ha vuelto al Estado.
ha vuelto a tener. Entonces la ONG que quiere hacer eso tiene que adecuarse a las nuevas normativas, a las nuevas reglas, y en caso de que no quiera hacerlo, pues se retira a esa ONG y se deja, digamos, sin efecto a todas las personas que trabajan ahí, que tienen esos objetivos, que no necesariamente son de mantenimiento de la soberanía del Estado, ¿no? Porque obviamente si tienen una ONG que tiene una fundación, que tiene un presupuesto que proviene del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a hacer prevalecer sus intereses como cualquier gobierno lo haría. Y en este momento, mediante esa ONG, lo haría en un país en el que no es su país, ¿no? Entonces, esa es mi opinión al respecto. Y bueno, y sí creo que se tiene que reglamentar o, en su caso, sacar, así en esos términos, del país a ONGs que pueden atentar contra los intereses del Estado. No puedo estar más en acuerdo. Yo particularmente trabajé en el sector de ONGs por 15 años en el Reino Unido y aprendí muchas cosas, bueno, menos de 15 años, muchas cosas. Y algo que es interesante es de que las ONGs utilizan también las redes sociales para difundir una narrativa en la que supuestamente están ayudando. Y tenemos que tener y preguntarnos, y estoy completamente de acuerdo que ONGs no deberían existir en países cuando en realidad los sueldos más fuertes se van para los dueños de las ONGs o los miembros de los directivos, de los ejecutivos, y se alimentan y retroalimentan y reciben fondos significativos, inmensos, a través o a la espalda de la vulnerabilidad de los pueblos a que ellos están ayudando, ¿no? Pero entonces eso son muy importante que nosotros lo sepamos. Algo también, perdón, voy a añadir con esto, que un tema que me apasiona es la utilización o el mal uso de la imagen de las personas que ayudan, ¿no? Donde pueden haber una sobreutilización de imágenes de personas que ayudan en las redes, dándole comida, dándole como hizo también, creemos, ¿no? Y utilizaron mucho eso en su campaña, donde hacían un locro, una sopa, y mostraban desde el principio cuando compraban los ingredientes, cuando hacían el pan, creo que era, hacían pan y regalaban 200 panes, 500 panes, y digo, bueno, si ellos quieren de verdad regalar, ¿por qué tienen que tomar fotografía de todo hasta el momento que están poniendo el pan en la boca, ¿no? Entonces fue una utilización, una imagen que utilizaron de la vulnerabilidad de las personas en un momento de pobreza y para su propio beneficio. Bueno, ok, creo que tenemos un comentario aquí que nos acaban de decir. Perdón si mi micrófono está mal, alguien me ha dicho en el Facebook que el sonido un poquito a veces está un poco raro. Mil disculpas, sí, esto es porque mi laptop ha trabajado bastante en el golpe de estado y el sonido explotó. Esta laptop ha trabajado 24/7 por los últimos 11 meses, así que gracias laptop por todo el amor que ha tenido y paciencia conmigo. Entonces sí tengo que arreglar el sonido, mil disculpas. Alguien está comentando y dice, los medios, esto es solamente un comentario, muy importante, los medios de comunicación propitita, por decirlo de una forma, entre paréntesis, hace un dibujo libre al imponer un imaginario narrativo descaradamente parcializado. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y a lo que ustedes se referían antes de la derecha, ¿no? Y también, como decía Ivonne, tienen que repensarlo también ellos. Hay que repensar Bolivia desde nuestras caídas, errores y triunfos. Construir una verdadera ideología desde el Estado plurinacional. Gustavo, no sé si tú tienes más preguntas para hacer. Creo que también ya estamos como llegando a la etapa final. Sí. Yo quisiera preguntarles a ellos... haciendo un poco de introducción cortita, hemos visto que las redes sociales se han constituido en una forma de hacer política muy, muy particular, muy presente además, ¿no? La política de derecha versus la política de la gente que se solidarizó con el pueblo boliviano. ¿Qué posibilidades hay de hacer una nueva normativa, una nueva regulación como país, como Estado, para justamente impedir que estas redes hagan lo que han hecho antes y después del golpe de Estado? ¿Cuál es la posibilidad del país como Estado plurinacional de hacer una normativa que le convenga al país y que no le convenga a determinados grupos de poder y pequeñas logias que tenemos ahora? Una pregunta para los dos. Normar redes es muy complicado, porque al normar redes tal vez nos normamos a nosotros mismos, ¿no?
Y se podría hacer un arma de doble filo. Lo que yo creo que se puede hacer es algo como lo que se ha hecho en Estados Unidos. Trump lo que ha hecho es responsabilizar a Facebook por las noticias falsas, ¿no? Entonces, en el momento en el que también Facebook comience a tener un poco de responsabilidad sobre las cuestiones, las cosas que pasan en redes, también se va como que normar el mismo Facebook, algo que ha pasado durante la campaña en Bolivia, más afectándonos más a nosotros, obviamente. A nivel de medios de comunicación se tiene que normar, ya la ley de imprenta es caduca, así que se tiene que hacer una ley de medios de manera urgente, porque lo que han hecho durante el golpe ha sido realmente criminal. Página 7 ha manipulado la votación, se ha tenido que pedir disculpas último por una encuesta que ha sacado que era demasiado, o sea, era una burla para cualquier persona, ¿no? Diciendo que Luis Arce tenía la misma cantidad de votos que Carlos Mesa. Entonces, no hay una norma que a ellos los castigue porque la norma es antigua y ellos no, tampoco siempre se han peleado para que la ley de medios nunca salga ahí, pero creo que es un reto que tiene que hacerse ahora y la que tal vez seguramente se van a acomodar los medios que se hacen en redes. Normar redes, pero no lo veo posible, creo que tampoco es necesario, sí en algunos aspectos, como en el de trata y tráfico, publicación de imágenes personales, el bullying tal vez, e incluso también lo que pasa con muchas mujeres, que es la utilización de sus imágenes personales o íntimas para crear desprestigio o para también vulnerar, ¿no?, su dignidad. Como que ha pasado también en la campaña, sacando un video X de diciendo que era Eva Copa, pero a la vez ha terminado afectada a otra mujer. Que entonces en esos casos sí tendría que ser normadas las redes sociales cuando se afecta directamente a los derechos de las personas y de los individuos, ¿no? Pero a nivel de grandes medios sí se tiene que generar leyes y tendría que ser de manera urgente, porque el ejemplo perfecto de la manipulación y del uso criminal que han hecho de su voz es en el golpe. La cantidad de mentiras, la parcialización de sus contenidos, cómo querían manipular el voto, se ha mostrado en estos 11 meses desde noviembre, y creo que ahora es momento de normar, sí, contenidos, especialmente en medios de comunicación tradicionales. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, continúe. Ya. José ha mencionado una gran verdad, y es sobre la comunicación y la derecha conservativa. Creo que la oposición nunca ha sabido lo que es el diálogo, y hemos visto que un diálogo es mucho más allá de que la comunicación en las redes. Mi pregunta es, ¿cuál sería el reto en este momento para formar una izquierda más consolidada en el futuro inmediato, puesto que en este momento en Bolivia vivimos una guerra fría? ¿Cuál sería el reto para nosotros para que podamos ayudar, aportar desde Europa? Nosotros llevamos 25 años proyectos con Bolivia, con la educación, y hemos visto que muchas poblaciones no tienen todavía ese acceso, solamente utilizamos las radios. Entonces, ¿cuál sería el reto inmediato para ustedes o para nosotros? Ya. Sobre la anterior pregunta concluyo y después respondo, doy mi comentario al respecto. La primera: en Bolivia hay una ley de telecomunicaciones que va fundamentalmente a los medios audiovisuales, televisión y radio, que da 33% al Estado, 33% a las empresas privadas y 33% a las radios comunitarias y a los medios alternativos, ¿no? El espectro radial tiene que ser así. En el Estado infungen desde municipios, alcaldías, universidades, etc. En los medios privados están todos los medios privados que conocemos, Unitel, Página 7, etc. En las redes comunitarias están las radios comunitarias como Causa Chuncoca, que pasará cada vez a ser un medio más grande, y otras radios mucho más pequeñas, radios mineras, por ejemplo, ¿no?
esa es una forma de democratizar la libertad de expresión, ¿no? Es muy difícil que uno pueda ir y controlar la información que emite un medio, porque por más de que no sea falsa y pueda ser tendenciosa, es la información del medio y es la editorial del medio. Entonces uno no puede ir y decirle, bueno, tu información es falsa. El Página 7 va a ir y te va a decir, bueno, esta es la encuesta que yo he publicado porque la encuestadora lo ha hecho así. Va a ir a criticar la metodología de la encuestadora, no a mí. Y listo, punto, se limpia las manos. Cuando sabíamos que Página 7 lo hizo con el objetivo de campaña de defender a Carlos Mesa. Entonces nosotros no podemos hacer nada contra ese contenido, porque además esta parte de la libertad de prensa es esto. Lo que sí se puede hacer es que este espectro radial y televisivo que hay de 33% sea utilizado de la mejor manera para que tanto los medios comunitarios como esos tengan la misma capacidad de influir en la decisión de la gente, ¿no? Eso es una cuestión. En redes sociales es más difícil, porque obviamente no hay posibilidad de dividir eso, ¿no? La gente puede crear su página y difundir la información que quiere. Y ahí se va, y va a crecer más la página, o más rápidamente la página que tenga más dinero. Aunque a largo plazo la página con mejor contenido siempre crece mucho más. Entonces, en redes sociales esto tiene que pasar más por la profesionalización de los periodistas de nuestro lado, por decirlo así, de la izquierda, del progresismo, que puedan estar a la altura de la historia y formarse constantemente y poder pugnar el sentido común en redes sociales. No solo en la cuestión ideológica, sino también técnica, porque uno también tiene que saber utilizar sus instrumentos de la mejor manera. Eso en términos de los medios de comunicación y en términos de las redes sociales, digamos que pueden considerarse como otro tipo de medio de información. Sobre lo otro, lo que decía Ivón de la izquierda, del progresismo, etcétera, la izquierda está obligada en el mundo a manejarse bajo las causas sociales que más impulsan a las personas. El ecologismo, la lucha por los derechos y la inclusión de la mujer, la creación de más Estado, menos mercado contra los monopolios privados, la lucha contra el racismo, entre otras que puede haber. Cualquier movimiento de izquierda que se maneje bajo estos pilares tiene un futuro asegurado dentro de la... Porque los sectores reaccionarios y de los bloques restauradores en todo el mundo, lo primero que hacen es relativizan los feminicidios y relativizan la lucha de la violencia contra la mujer. Con cosas tan sencillas y tan ridículas como decir, bueno, también mueren hombres y listo. O te dicen, bueno, si un hombre gana más que una mujer es porque habrá trabajado más, y eliminan ese debate. Otro, lo del racismo, ¿qué dicen? No hay racismo de ambos lados, los negros también son racistas con los blancos, te dicen. Cosas así de ridículas. Y en términos de monopolio, digamos, del menos mercado y más Estado, ellos dicen, no, en realidad el mercado es libertad y si una persona es viva y trabaja muy fuerte va a tener mejores posibilidades. Y no importa si una persona es floja, obviamente no va a tener posibilidades. Cuando el 80% del mundo parecería que ser flojo y solamente el 1% trabajar, porque eso es lo que parece en la distribución de la renta en el mundo, ¿no? Entonces, esta es la agenda mundial. Y el MAS, de alguna manera en Bolivia, tiene toda esta bandera. Uno, la lucha contra el racismo la embandera el MAS en Bolivia. Eso es indudable. No hay movimiento político ajeno al movimiento socialismo que atienda estas banderas, ¿no? La derecha en Bolivia casi en su totalidad es racista. Casi en su totalidad. Tal vez hay algunas personas medio democráticas por ahí, pero no. Después, el MAS es el paladín de la democracia y de la democratización del ingreso y del excedente y de la lucha contra los monopolios en los mercados y por apoyo también a las microempresas, a las empresas medianas y la injerencia del Estado, por decir injerencia entre comillas, en la economía de mercado. Entonces, eso ya lo cumple el movimiento socialismo. La inclusión de las mujeres, el MAS, a pesar de las múltiples contradicciones y también dichos machistas de muchos asambleístas del MAS y todas estas cuestiones que son constantemente criticadas del movimiento socialismo, el MAS es el gobierno que más hizo también por las mujeres. Hasta ahora podemos verlo, la paridad de género en Bolivia. El Senado boliviano ahora va a ser mayoría manejado por las mujeres. De 36 senadores, senadoras, 21 son mujeres, el resto son hombres, ¿no? Eso ha sido gracias a la nueva constitución que ha sido justamente impulsada por el MAS. Y no solo eso, en el campo sucedía algo muy interesante, que yo creo que todos y todas saben aquí, que es el padre heredaba las tierras al hijo mayor, la hija no heredaba tierras.
y solamente en casos muy extremos la hija heredaba tierras. Ahora, eso hacía que la tierra sea 98% para hombres, 2% para mujeres. En la gestión de Evo Morales, esto se redujo a que el 57% es para hombres, el 43% de los títulos de propiedad en las tierras es para mujeres. El primer pilar para la independencia de la mujer es económico, porque una mujer que tiene libertad económica, una mujer que tiene movilidad social, una mujer que tiene la posibilidad de conseguir trabajos donde se le pague de mejor manera, no va a estar dependiendo de un hombre que la agarre a golpes, no va a estar dependiendo de un hombre que la amenace, que le diga, bueno, si no haces esto, entonces no te voy a dar el dinero, o no va a tener miedo o de este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que la lucha por los derechos, por la amplitud de derechos, es llevada a la vanguardia por el movimiento socialismo. Por eso es que la derecha en Bolivia anda tan extraviada, porque mundialmente esas son las cosas y las demandas que la sociedad en general está pidiendo. Son las emergencias de la sociedad, la lucha contra el racismo, esas cuestiones. Y la derecha en Bolivia cumple todo lo que no hay que cumplir. Busca más neoliberalismo, busca reducir espacios a los indígenas, quemando huipalas, habla de las mujeres solamente en términos de formales, nunca habla de las mujeres en términos concretos de inclusión de ellas al mercado o de inclusión de ellas a las esferas de poder y a la toma de decisión. Siempre las consideras como que sí, una mujer tiene que trabajar, sí, ahora ya puede salir de su casa, como decía Camacho, incluso para las mujeres también en su cocina se le va a dar un bono, no sé qué decía. Así ven las cosas estas personas, por eso es que pierden las elecciones, por eso es que no responden al espíritu de la época, si queremos usarlo en esos términos. Entonces yo pondría así, con esto finalizo, que cualquier gobierno o movimiento de izquierda tiene que evaluarse en estos términos, ¿no? El término del ecologismo también, digamos que es un poco más largo de explicar, pero yo creo que tiene que utilizarse siempre estos pivotes para que cualquier movimiento de izquierda tenga, digamos, por lo menos un horizonte de visibilidad mucho más amplio de lo que tienen sus rivales, digamos, conservadores. Muchísimas gracias. Estoy mirando los comentarios, creo que hemos llegado al final de las preguntas, porque en realidad hay más comentarios también felicitándoles a ustedes y felicitándola de tener este foro hoy día, porque es de verdad de mucho enriquecimiento. Algo que quizás no se tocó y no sé si nos va a dar el tiempo hoy día, pero algo que es muy común es los insultos en las redes sociales. Algo que ha caracterizado a la derecha, ¿no? Y lo menciono porque ha habido un nivel muy fuerte de insultos y politización de, creo que como de hecho un escudo utilizar el MAS para poder ser racistas, xenófobos, fascistas, y poder decir, insultar a muchos miembros que son parte del MAS, ¿no? Masi burros, masi asnos, llamas, en fin. Entonces, y bueno, la misma derecha cantaba y gritaba, ¿no? Que no salta el indio, etc. Entonces, en realidad, en mi opinión, utilizando su racismo, fascismo y atacando un partido político como una excusa, como un puente, ¿no? Para en realidad hacer ese fascismo que ellos quieren hacer. Solo para, antes de ir a nuestras conclusiones finales, ¿qué opinan sobre ello? ¿Qué ustedes piensan que es la mejor manera para nuestro público que nos está viendo en cuestión de manejar este tema de los insultos? Nosotros, perdón, en Huipalas, por ejemplo, hemos monitoreado ello y una política que hemos tenido siempre es que nunca permitimos el insulto. Incluso cuando nos han insultado, le hemos dado un saludo fraternal y hermano, le deseamos lo mejor, pero en esta plataforma no se acepta insultos para cortar esos ciclos de agresión cibernética, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que podemos decirle a nuestro público cuando entran en estas interacciones de insultos o son insultados por pensar o apoyar al MAS o tener una ideología política diferente a los demás? En realidad, en general, Facebook tiene una política sobre el bullying, pero que evidentemente no es específica para nuestro país, es decir, que tal vez no reconoce un insulto a los masistas, ¿no? Como por ejemplo esto de los masillamas o los masiburros. Para el manejo de redes creo que lo mejor es bloquear cualquier tipo de comentario, ni siquiera responder, ¿no? O sea, solamente bloquear porque sería continuar con la cadena de insultos, porque además
no va a cambiar de opinión la persona que te está insultando, y lo que va a generar a nivel personal de cualquier persona es que se sienta mal, ¿no? Entonces, por una cuestión de salud mental, es mejor borrar a nivel personal. Si uno comenta, es mejor no pelearse. Perder el tiempo en peleas, en comentarios, en cuando, por ejemplo, uno comenta en un periódico y le ponen me divierte y te comienzan a insultar, es mejor no perder el tiempo en esas peleas, porque magnificas el tipo de discusión que no es productiva para nadie. Entonces, como recomendación a cualquier persona que maneja páginas en Facebook y hay alguna persona que se dedica a insultar, es mejor bloquearla de la página, ¿no? O sea, de Facebook también te da la herramienta de poder bloquear a esas personas, y es lo mejor, porque además hace que tu público se sienta mal. O sea, es muy incómodo cuando entran personas a insultar, porque no dan argumentos. Entonces, lo mejor es no seguir el relato de insultos, de responder ni nada, y bloquear a la gente. O sea, pese a que Facebook tiene una, como les digo, una política de no bullying, es muy difícil que la cumplan, porque no van a poder identificar la palabra masillama como un insulto, así que no van a bloquear a esa persona. Entonces, es mejor que nosotros lo bloqueemos, ¿no? Gracias, Andrea. Y también las páginas te permiten poder identificar a insultos, cosa de que pueden monitorear y hacer un sensor, ¿no? En la página. Entonces nosotros hemos añadido, ¿no? Pero es interesante, porque hay gente también que es pagada para estar insultando todo el día y entrar en las redes, y le ponen, por ejemplo, si nosotros pusimos una palabra que va a censurar en nuestra página, que sea masista, por ejemplo, le pueden poner M número 4 o un número cistas para que el insulto pueda entrar y poder como que hacer el truco a nuestros monitoreos. José, ¿quieres añadir algo al tema? Y ya luego entramos ya a las conclusiones para ir cerrando el programa. Ya. Al masismo se lo ha tratado de deshumanizar, no al masista. Entonces se ha apelado, esa es una propaganda estrictamente fascista. Lo que el fascismo hace siempre es deshumaniza al otro. Deshumaniza al otro para que todo lo que se le haga al otro después sea justificable. Matarlo, violarlo, desaparecerlo. Como no son seres humanos, lo que les pase no tiene ningún tipo de problema ni de consecuencia moral, ¿no? Entonces lo que se ha hecho con el masismo es eso. Por eso lo insultan constantemente. Para evitar este tipo de enfrentamientos, porque obviamente uno también tiene ganas de responderles, yo creo que cualquiera alguna vez les ha respondido, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Es alejarse, bloquear a estas personas, porque en su mayoría no son personas, en su mayoría son bots, son trolls que están utilizados para esto, ¿no? Están hechos para dañar y para crear corrientes de opinión favorables a este tipo de cosas. Porque una persona, digamos, sola, a pesar de que puede pensar así, no lo comparte o no lo dice directamente, digamos, no dice lo que piensa, aunque lo piense así, porque se cuida, porque no quiere quedar mal con sus amistades o por cualquier tipo de cosas o de hipocresías que puede tener. Pero un troll sí te insulta y punto, que le importa, ¿no? Entonces, lo que siempre hay que hacer es alejarse de esto, ¿no? Alejarse y alejarse de las peleas. Esto es hasta principio maquiavélico, ¿no? De Sun Tzu, perdón. Cuando hay la mejor pelea es la que no se batalla, digamos. La mejor guerra es la que no se... La guerra que se gana es la que no se batalla, ¿no? La que no se lucha. Entonces, ¿para qué vas a ir a luchar contra un troll, ¿no? Sencillamente aléjate y has ganado, ¿no? Eso es fundamental. Perdón, José, ¿y denunciarlos? ¿Denunciarlos en el Facebook? Denunciarlos o bloquearlos, sí. Es como una protección, ¿no? Claro, como protección. Y lo segundo, y es muy interesante entender esto, las redes sociales tienen un margen de edad de cómo actúa la gente. Las redes sociales, Facebook, tiene personas desde 18 a 65 años, pero cuando uno ingresa a Facebook, todos actúan como si tuvieran 15 años. Se insultan, comparten memes, se sacan fotos, suben con sus hijos, sus guaguas, su familia, incluso hacen chistes, todos se vuelven personas de 15 años. Entonces uno tiene que estar preparado para saber que va a actuar con personas así, y que no puede pedirles a estas personas que actúen como personas adultas, porque uno tampoco lo hace. Entonces lo que tiene que hacer es, ya sabiendo que está entrando y va a hacer así las cosas, entonces obviamente, y ahí volvemos a lo primero,
vuelves y bloqueas a estas personas, las denuncias, te alejas y así evitas cualquier tipo de conflicto. En ningún momento quiere decir que esto te atemorice, porque eso tiene otro tipo de particularidades mucho más fuertes, porque después vienen las amenazas inbox, vienen las amenazas de personas diciéndote lo que te van a hacer, que te van a matar, que no sé qué, y a cosas mucho más fuertes. Entonces, antes de que ingrese a ese escenario que ya es delictivo y que de alguna u otra manera también representa peligro para la persona, aunque generalmente son solo amenazas sin fundamento, entonces uno es preferible bloquearlas, denunciarlas y bueno, ahí termina el cuento, ¿no? Ese es eso para tener la figura amplia y clara, digamos. Claro, sí. Bueno, gracias, José. Hay muchas de esas personas que hacen amenaza a nosotros y yo sé que muchas personas que han estado viendo y que están viendo ahora que hemos hecho liderazgo quizás en apoyo y obviamente en denuncia al golpe de Estado, hemos recibido amenaza. Yo particularmente la he recibido. Y sí, hay así también esas que tenemos, sin duda tenemos que denunciarlas con las respectivas autoridades. En Europa, aprovechar sobre todo en los países donde residimos, en Europa, Estados Unidos, Australia, donde nosotros tenemos este privilegio de comunicación, no hemos sufrido lo que sufrieron nuestros hermanos bolivianos en Bolivia y podemos dirigirnos a las autoridades. Tenemos una protección relativamente, porque también siendo nosotros migrantes, también sufrimos políticas de opresión dentro de los países donde recibimos, pero tenemos mucho más privilegios del boliviano que estuvo y que sufrió el golpe de Estado. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles serían las perspectivas de las redes sociales? ¿Cuál sería? No estamos ya en un golpe de Estado, estamos saliendo de ello, hay una transición, el pueblo habló, ganó, hay una victoria para el pueblo boliviano, hay un respiro, muchos dicen que desde el lunes Bolivia se siente diferente. ¿Qué sería ahora las redes sociales para de aquí en adelante? Ahora hemos hablado todo el rol que tuvo en el golpe de Estado. ¿Qué rol puede tener ahora las redes sociales de aquí para adelante? ¿Cuál sería el futuro de ellas? ¿Qué piensan ustedes? Para ir a las conclusiones y cerrar sus mensajes finales. ¿O qué esperan? ¿Cuál sería el ideal? Creo que es importante cambiar un poco el chip de que ya no somos oposición, ¿no? Lo hemos hecho muy bien como oposición, pero hemos vuelto a ser oficialismo. Estar siempre alertas porque se ha demostrado que de un día al otro las cosas pueden cambiar, es decir, que se puede haber, lo que ha pasado de golpe podría pasar en cualquier momento. Siempre estar alertas, pero justo es lo que decía José, ¿no? Se ha demostrado que las redes sociales tienen un papel fundamental en la ruptura de cercos mediáticos, en la cuestión de mover fuentes de solidaridad, o sea, lo que están haciendo ustedes ahora mismo es increíble porque le han dado voz a mucha gente en el exterior que tal vez no sabían que Bolivia ha habido un golpe o que se intentó decir que Bolivia fue un fraude y no fue un golpe. Entonces, lo que viene de aquí adelante a nivel redes institucionales es justamente desmontar todo lo que se ha hecho en 11 meses, ¿no? Demostrar cómo se ha desfalcado Bolivia, demostrar todos los avances que va a haber a nivel político dentro del gobierno de Luis Arce Catacora, pero a nivel de militancia lo que tenemos que hacer es justamente volver las redes en un lugar que no sean de odio, creo que al final es lo que hacemos nosotros siempre. Entonces, creo que esas son las cosas que vienen a futuro. Tomar en cuenta mucho de que gran parte de la victoria que ha habido en el MAS ha sido gracias a sus militantes y su militancia en redes, a darle voz a la gente y que eso no se puede perder, ¿no? Tiene que más bien amplificarse, tiene que potenciarse. La gente tiene que sentirse orgullosa nuevamente de ser del MAS y que esto también no solo se quede en Bolivia, sino que que vaya a nivel Latinoamérica. Viene Ecuador, viene Chile y viene Brasil, que tiene que volver a repetirse esto, ¿no? Que es un ejemplo para, creo, Latinoamérica y lo que se ha hecho en Bolivia. Muchísimas gracias, Andrea. José. Hola, bueno, perdón. Ya, yo para concluir y lo que podría hacer, yo creo que, bueno, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Andrea, y yo creo que se tiene que crear una red de afianzar esta red que se creó
para que no funcione con el Estado, no para que en el caso de que suceda cualquier otro inconveniente en el futuro, esta red sencillamente se desmonte del Estado y pueda funcionar fuera de este y con todas las personas que están rodeándola, porque es una red de activistas, es una red de militantes, es una red de personas que se mueven mediante determinadas causas. Entonces no habría motivo para después de soltar el Estado, por decirlo de esa manera, esta no pueda dejar de seguir funcionando, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer eso para que esta red pueda influir a posteriori y después también estar siempre preparada para el futuro, ¿no? Y segundo, y esto es más una especie de expectativa que tengo, es crear la profesionalización de las redes sociales, va de la mano de la construcción de investigación de los medios de comunicación, de institutos de observación de los medios de comunicación y de investigación social. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el conocido la CELAC, ¿no? Que es una gran, por decirlo así, fundación de investigadores que de la mano de otros investigadores de otras instituciones como la FLACS o la CLAC, etcétera, hacen constantes análisis, ¿no? Obviamente la CELAC hace mucho análisis mucho más políticos coyunturales porque realiza encuestas, entrevistas masivas, a monitoreo de redes, lo que no realiza, digamos, la UNAM o, perdón, la CLAX o la FLAX, o que realizan otro tipo de investigaciones sociales. Yo creo que eso tiene que tener cada país, un instituto como la CELAC, que se encargue del monitoreo de redes y que de alguna u otra manera, de redes y medios, que permita tener soberanía en el análisis, porque a veces depender de análisis de entidades extranjeras, de instituciones extranjeras, académicas extranjeras, hace que uno tenga también cierto sesgo y cierta dependencia. Y al mismo tiempo, si no tienes dinero, obviamente no vas a poder pagarles a estas investigadoras y estas investigadoras no van a realizar su trabajo, porque en el fondo son profesionales y tienes que pagarles. Entonces, lo mejor es tener a tu equipo. Yo creo que es necesario que Bolivia haga eso, ¿no? Tenga una especie de invertir estos think tanks que crean los Estados Unidos en varios países, crear sus propios think tanks de pensamiento para ir y de esa manera, digamos, influir lo que tiene que hacer y hacer investigaciones, etcétera. Creo que ese es el siguiente paso en las redes sociales. Y sería un gran desarrollo, José, porque eso ya va, bueno, es parte de la sociedad civil. Yo estoy completamente de acuerdo que no sería del Estado necesariamente, y en la parte donde dices de donde no queremos que, si nosotros tenemos esta alianza o esta red, tendríamos esa tarea de siempre asegurarnos de estar poniendo, de publicar y estar al tanto de todo lo que sucede en Bolivia y que no nos agarre desprevenido como sucedió esta vez, ¿no? Donde tengamos nosotros esa reacción, donde seamos más proactivos que reaccionarios, ¿no? Que podamos inmediatamente tener esa incidencia también. Yo te veo ahí, José, liderando algo ahí en un think tank en Bolivia. Invítanos, por favor, José. Andrea, yo los veo a ustedes ahí en la mesa. Ya saben, estamos acá presentes, con mucho gusto participaríamos. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Gustavo. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme, compañeros, y esta colaboración. Y de eso se trata, colaboración. Huipalas ahora con siglo XXI. Muchas gracias, camaradas. Le doy la palabra a Gustavo para que vaya cerrando. Gracias, Gustavo. Gracias, compañeros. Gracias, Claudia. Esta conferencia se la armó bastante rápido en el tiempo, ¿no? Porque quedan muchas tareas pendientes y mucho trabajo en el futuro. Desde mañana yo creo que la gente va a empezar a trabajar de manera muy fuerte y ya no hay tiempo. Esta conferencia se la armó de un rato a otro y realmente hemos hecho funcionar la red que tanto hemos soñado, creo, ¿no? Yo me comuniqué con Claudia y le dije, por favor, si podía darnos una mano con Huipalas. Y por supuesto que Claudia estuvo ahí presente, y eso que en Europa ya están mucho más tarde que acá. Allá ya están en medianoche, más o menos, ¿no? Y esa es la sensación, claro. Viene la sensación. 3:00 de la mañana para Ivonne. Ya son las 2:00 allá, sí. 3:00 de la mañana. 3:00 de la mañana. Claro. Y esa es la sensación que estamos dejando, que hemos logrado constituir una red internacional que se armó por la urgencia, en la que puso este gobierno de facto en Bolivia a la población entera, a millones de personas en Bolivia. Lo logramos hacer y esta es una prueba clara. Con la participación de José y Andrea, realmente hay muchas cosas que han quedado claras. Y la importancia que tienen las redes en este preciso momento y en lo que viene en el futuro, yo creo. Es una gran, es muy importante construir redes, pero redes de construcción,
no de destrucción como lo que hemos visto justamente, ¿no? Yo creo que es la gran lección, que la construcción, hemos hecho una red de construcción y que finalmente ahora estamos empezando a respirar un aire democrático en Bolivia que solo había barrido y pisoteado hace 11 meses. Participaciones como José y Andrea en todo esto que fue la difusión de información ha sido muy importante, porque yo también me nutría de eso mucho y ha sido una gran experiencia. Les agradezco mucho, José, Andrea, Claudia, Ivonne y a todos los que nos han visto, porque realmente hemos tenido una participación muy buena y una conferencia muy, muy linda, ¿no? Muchas gracias por todo. Algo más que tiene. Gracias. Y también a todo nuestro público, perdón, a todo nuestro público que nos ha seguido, porque están mirándonos, dejando sus comentarios y le están mandando saludos a José, a Andrea. Muchas gracias. Claro. Gracias, sí, gracias por todo. Nosotros desde Holanda quisiéramos mandar un pequeño mensaje. Hoy día hemos celebrado la democracia, la vuelta a democracia, y esperamos que sea realmente un gobierno de integración, en que todos nos demos de la mano, por puesto que todos vivimos bajo el mismo techo, y sobre todo que el gobierno se preocupe de la institucionalización, como ha mencionado José. Es muy importante formar, yo creo, instituciones para ayudar a la clase, sobre todo indígena, y que sea realmente un gobierno dedicado al punto social, ¿no? Que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias por la invitación también, Gustavo, y a seguir trabajando con Siglo XXI. A seguir trabajando. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Y hasta luego. Hemos Hayaya ganado. Bolivia. Hayaya, gracias. Bolivia. Hayaya, Hayaya Bolivia. Bolivia. Hayaya Bolivia.